Pues muy buenas noches amigos y bienvenidos a lo que es la edición 60, 60 de Lunes Commodore. Y hoy un Lunes Commodore muy especial, un Lunes Commodore que tenía muchas ganas de hacer de hacía tiempo, pero por H o por B pues nos hemos dedicado un poquito más a los juegos. Y bueno, como sabéis que últimamente el canal pues nos estamos dedicando a entrevistar a gente y a traer cositas más allá de los juegos, pues tenía muchas ganas de hacer un especial de demo escene amiguera, y creo que la persona que nos va a acompañar hoy es la más indicada, sin duda alguna, para hablar de todo esto. Lo conoceréis por un montón de cosas que ha hecho tanto en Amiga como en otros sistemas. También lo conoceréis, obviamente, por su participación y ser miembro del canal Amiga Ways, a todos los cuales de aquí pues les mando un saludo. Y hablo ni más ni menos que de Carlos Estrais. Así que, Carlos Estrais, muchas gracias, bienvenido y buenas noches. Buenas noches, ¿se me escucha bien de volumen? Estupendo. Pues la verdad es que es un honor estar aquí en tu canal, Juanje, porque de los pocos canales que sigo yo, este es uno de ellos, o sea que del poco tiempo que tengo, me encanta de vez en cuando verlo, esa soltura que tienes, y te has hecho muy famoso por saber jugar decentemente bien, atender el chat, mirar quién entra, quién sale, saludar y todo a la vez, eres más multitarea que el propio Amiga. Multitarea O total. sea que, total. Y vamos a hablar de lo que ha dicho Juanje, de la demo escena. Para quien no lo sepa, evidentemente, pues son las famosas demos que los amantes de Commodore Amiga vivimos en la época. Siempre nos quedábamos todos alucinados, ¿no? Viendo esas maravillosas animaciones, esas músicas sincronizadas, esas pasadas de producciones que habían en la época. Es lo que vamos a recordar, hablar y un poquito hoy del tema. Sin duda creo que todos los que hemos tenido una Amiga, y bien lo dices tú, Carlos, al final por H o por B te llegaba ese disquete de esa demo, ese disquete de algo que no servía para nada para jugar, pero mostraba las capacidades de una u otra manera del Commodore Amiga. Y al final, cuando venían esos amigos a la casa, aparte de juego, le acabábamos enseñando esa demo o aquellas que tuviéramos. Eso era inevitable, ¿eh? Es que claro, o sea, siempre en la época, los que tuvimos la suerte de disfrutar de los Amigas, recibíamos, pues, hombre, supongo que habría gente que compraría originales, pero aquí en España pues no estaba la economía muy para ir tirando siempre de originales, y siempre estaba el típico amiguete que te pasaba la típica cajita de 10 disquetes, mira lo que me han pasado, y tú ponías con toda la ilusión del mundo todos los nuevos juegos que te había pasado el vecino, tu primo, el del cole, el del tal y cual, y siempre lo que dices tú, Juanje, había un disquete que tú, a todo el mundo nos habrá pasado, que tú lo ponías y aquello no se podía, no era intuitivo, no necesitaba de ti para que Correcto. eso se pudiera ver. Entonces mucha gente decía, ¿esto qué es? ¿Cuándo se empieza a jugar? Y ahí está pues el meollo de la cuestión de las demos, que no son para que tú interactúes, son para que tú disfrutes con la visualización, como un videoclip igual. Así es, con tu permiso voy a saludar a la gente que nos acompaña y empezamos ya a hablar y a ver cositas. En este caso, pues mucha gente en el chat esperando tu intervención hoy, como Juan Antonio Milán, Carlos Jimeno, que dice que te ha echado mucho de menos este fin de semana. Por supuesto, ahí tenemos al compañero Kike en Retro, un saludo enorme, Rafa, Clasius, Juan José Arena, Guindaco, Michael Medina, Damián Orozco, Helman, Espira. Por supuesto, Espira ha tenido la suerte de estar allí. Envidia muy grande te tenemos desde aquí, que lo hemos hablado antes de empezar. Envidia muy grande. Por supuesto, Equinoxe, Santiago Telemas, Guindaco, Javier Rivas, Quinoxe ya lo he dicho, Carlos Jimeno, en fin, pues todos los que estáis por aquí, pues un saludo, buenas noches. Y bueno, después habrá un Flunky también, por supuesto, José García, Respergu. Después habrá un turno de preguntas, evidentemente, si le queréis preguntar algo de todo esto a Carlos, aprovechad porque su conocimiento de la demo escena y de muchas más cosas, como vais a ver, es enorme. Nos van a contar cosas que yo solamente en la previa ya quedo alucinando. Por supuesto, el amigo Fernando Cabrera, darle la enhorabuena a Fernando Cabrera y a ti también, Strike. Ahora contarás por qué le doy la, no, doy la enhorabuena. Y también está por ahí TikTok Universe, en fin, pues todos los que habéis estado, buenas noches. Daros la enhorabuena a Fernando y a ti porque habéis ganado el primer premio de la Capacitor, ¿no? Hombre, yo soy un mero, yo soy un, una hormiguita dentro del proyecto que el grande de Tony Gálvez y Fernando Cabrera han creado, que es un juego que presentaron en este fin de semana pasado en la Capacitor Party, que es la tercera edición ya. Ahora explicaremos también lo que realmente es una party y lo que es otra cosa, una convención o una feria. Esto sí que ha sido una party de verdad, con concursos de demos, de músicas, de gráficos, de juegos, y Fernando Cabrera y Tony Gálvez han estado. Bueno, va, voy a incluirme yo, que si no me van a regañar. Hemos estado trabajando en un juego y mi partícipe ha sido con la música, Fernando Cabrera con la programación y Tony Gálvez pues con la dirección de todo el juego, sí, y los gráficos. Y pues, oye, pues mira, hemos ganado. Pues muy bien.
Estamos muy contentos, vamos. Pues enhorabuena. Oye, ahora cuando empecemos a hablar un poquito de todo esto, la demoscene es algo que tradicionalmente se ha asociado a los 16 bits, pero por lo que me has comentado y por el material que existente, ¿la demoscene realmente nace con Commodore Amiga y Atari ST o hay algo anterior? Muy buena pregunta, Juanje, porque esta pregunta me la han hecho muchísimas veces y cada uno tiene su opinión. Yo voy a decir la mía según mi propia experiencia y mis conocimientos y mi documentación que yo al cabo de los años he ido averiguando por mí mismo y mis conocimientos vividos, ¿no?, en la época. La demoscene empieza realmente en Commodore 64. Y mucha gente pues no está de acuerdo, sí que está de acuerdo. Bueno, esto es el típico debate de bar, ¿no? De dónde empieza cada cosa, cuándo empezó. Realmente no hay un punto exacto, ¿no? Pero la demoscene, por si mucha gente no lo sabe, proviene de las cracktros. Las cracktros son esas intros que todos recordaréis que veíamos delante de los juegos de nuestros Amigas, Atari, 64, lo que fuera. Digamos indicando, o sea, era una intro, una pequeña como un texto que decía quién había desprotegido ese juego, como una especie de reconocimiento, ¿no? De, imagínate, pues John Doe, me lo invento ahora, ha craqueado el juego tal para que tú lo disfrutes, para, digamos, ese esfuerzo de ese señor, de ese cracker, de ese pirata que se había saltado la protección del juego. Y tú lo estabas disfrutando, pues para que hubiera un reconocimiento y que tú supieras realmente gracias a quién estabas pudiendo jugar un juego copiado, o sea, saltándote la protección, pues eso era la forma de que tú supieras quién lo había hecho. Y de ahí provienen las demos realmente, que ahora sí que les explicaremos un poco mejor, de las cracktros. Bueno, de hecho voy a poner ya a compartir con todos los amigos la foto que me han mandado, de la cual es la foto de la cual se supone o se tiene al menos documentación o constancia que era la primera cracktro de un juego, en este caso para Apple II. Esta es la primera cracktro que se tiene constancia de que fue la primera, digamos, que se tiene constancia que existió. Es en la. Como bien sabéis, en el 79, si no me equivoco, salió el ordenador Apple II. Ya se usaban disquetes en esa época. Y los disquetes empezaban a ir con protecciones anticopia para que no cualquier hijo de vecino no pudiera coger un disquete, grabarlo en otro y pasárselo a un amigo, a otra persona, y poder disfrutar de él sin haber pagado por el juego en disco. Entonces, esta cracktro, bueno, cracktro, esta intro, porque realmente es un texto, es la primera intro cracktro que se tiene constancia que existió. 26 de septiembre de 1981. Nada, simplemente, pues, rota la protección, sobreentiende que es eso, por de pirate, o sea, ahora se pondría un seudónimo, evidentemente, el pirata, el número de serie para que tú pudieras jugar y una protección que llevaba un juego de Apple II, no recuerdo qué juego era ahora mismo. Y aquí empezó todo, digámoslo así, en 1981 con el Apple II. Todo, aquí empezó todo y luego pues la gente pues tenía sus ordenadores de 8 bits. No era lo normal. Sí era normal en Commodore 64, al menos esas cracktros, como bien comentas, de sobre todo aquellas que incluían a lo mejor no solo la autoría de quien había roto la protección, sino que empezaron a añadir características en los juegos como visibilidades infinitas, como si pulsa aquí para saltar de nivel. O sea que los cracktros ya aparte ya no solo te decían quién lo había hecho, sino que se permiten el lujo de mandar saludos, de incluir mejoras o de ventajas para el juego, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, o sea, el programador o el cracker o el pirata que se metía dentro del juego para averiguar cómo se había desensamblaba el juego, evidentemente, y averiguaba cómo estaba la protección para poder saltársela, estaba dentro del juego, veía evidentemente el juego por dentro. Entonces, para él era muy fácil ver dónde estaban las vidas infinitas, ver dónde estaba el contador de las vidas infinitas, ver dónde estaba el contador de saltarse de level. Averiguaba los pokés vía ensamblador y simplemente también empezaron muy bien, Juanje, en las cracktros a poner también a veces opciones de trainer, que era para que este juego ha sido craqueado por tal y de paso si quieres también te meto un trainer, si quieres vidas infinitas pulsa F1 por ejemplo y pues mira, era un añadido más, ¿no? Así es, y de hecho luego ahí cuando empieza un poquito, en ausencia de redes sociales, empiezan un poquito los piques, siempre desde una perspectiva bastante más sana de lo que es ahora mandarte saludos. Hey,
nombre del grupo fulanito, que antes que tú hemos hecho esto, no sé qué, porque al final eso eran copias que a una velocidad, no como hoy con el tema de internet, pero a una velocidad, la típica de las listas de correo tradicional, de correo del cartero, pues iban llegando no solo a distintas ciudades, sino incluso a distintos países. Claro, es que aprovechaban a meter un scroll de texto, saludar a otros amigos crackers, te ponían también a veces ahí en las crack trolls, pues las BBS, que bien sabéis que eran pues ordenadores enchufados a módems, ¿no? A línea telefónica para que tú pudieras conectarte a ellos. O sea, aprovechaban un poco también para mandar mensajes, sí, lo que tú dices, para poner su contacto, para que tú si sí quieras contactar con ellos. Aprovecharon un poco esa forma de comunicación entre los propios crackers. Pero claro, aquí pasa una cosa. Mucha gente preguntará, Bonnie, ¿qué demonios tiene que ver esto realmente con una demo? Es que claro, estas cracktros, luego habían reuniones que se llamaban en la época copy parties. Ya entrando en los años 80, 1982, 83, 84, empezaron a haber reuniones de gente, ¿no? En Estados Unidos no sé muy bien cómo están las fechas, pero aquí en Europa la primera reunión que se tiene constancia ha sido un poco bien montada, ¿no? O sea, con anuncio y tal, y ya gente que venía de otras ciudades y tal, para reunirse ahí con los Big 20 de la época, Commodore 64 y Apple II y todo eso. Fue, si no recuerdo mal, en 1984. En 1984 fue la primera reunión que hubo así un poco oficial, la primera copy party que se tiene también conocimiento. Una copy party realmente era pues que se unían un montón de gente, venía de diferentes ciudades o cerca de la ciudad, montaban sillas, mesas, en la medida de lo posible intentaban pillar una televisión grande o algo de eso, y ahí pues el objetivo era copiarse cosas. Es que antes no era tan fácil como ahora, que tú te descargas cualquier cosa de internet. Antes era todo vía carta o vía yendo a reuniones, y ahí localizabas pues más programas o más juegos o más lo que fuera. Vale, pues ¿cómo empezó realmente? ¿Dónde está la migración de las cracktros a las demos realmente? Pues la migración es la siguiente: en una de esas parties que ya empezaron, como bien digo, a partir del 84, pensar que el 64, el Commodore 64 es del 82. Ah, bueno, perdón, me salta una cosa. ¿Por qué las CN, por qué la gente, digamos, de Apple II se pasó al 64 por el procesador? Recordemos que el procesador del Apple II es un 6502 de MOS Technologies, es exactamente el mismo que el que tenía el Commodore 64. Entonces muchos crackers entendieron que el salto lógico era cuando ya pasabas de máquina del Apple II pasarse a un Commodore 64, porque el micro era el mismo. Aparte que se vendieron, como bien sabéis, una barbaridad de unidades del 64. Aquí en España quizá tengamos otra visión, ¿no? Que Spectrum, Astran fueran un poco más conocidos, o MSX, pero en el resto de Europa el 64 arrasó, sobre todo en Alemania, que era la cuna de los crackers. Entonces, ¿qué pasó en esas reuniones del 84? Pues lo que pasó es que un señor, un organizador, pues se le ocurrió la genial y maravillosa idea de decir, ostras, estas cracktros que vemos en los juegos de Commodore 64 son alucinantes. O sea, a veces hay scrolls súper súper chulos, súper divertidos los textos, hay unas músicas alucinantes, hay efectos de barras de rasters, mueven logotipos súper grandes, pero con las limitaciones de sprites que tiene el 64. O sea, ¿qué pasó? ¿Te molaría que hiciéramos un concurso de cracktros? Esa fue la primera, o sea, ahí realmente sí que es el punto de partida de la demoscene, cuando ese señor, ese organizador de esa party, decidió hacer un concurso de cracktros. Entonces volvemos al 84, en 1984, es que no me recuerdo cómo se llama la party, creo que era Plutonium Party, pero no, ya los nombres ya hace Sí, ya son demasiados años demasiados para que me años. acuerde. En Holanda, no recuerdo muy bien el nombre y el lugar, pero lo que importa es lo que sucedió. Lo que sucedió es que los que hacían las intros, pues se presentaron a ese concurso de cracktros, y ahí empezó realmente el pique, lo que tú estabas hablando, Juanje, muy bien. Empezó el pique entre los propios programadores que hacían las cracktros de los juegos. ¿Por qué? Pues porque yo presento este scroll, otro mueve más scrolls que yo, el otro mueve un logotipo más fluidamente que yo, me saca más bobs que yo o más sprites que yo. Ahí empezó un poco el pique entre los programadores de las cracktros. Ahí es donde comenzó el inicio realmente de la demoscene, en Commodore 64, en esa competición. O sea que realmente el inicio de la demoscene, además de romper juego,
No es que obligue, que también, pero incita a la gente en aquellos tiempos a exprimir, como se suele decir, la máquina cada vez más y a sacar todas las capacidades gráficas y sonoras, incluso más allá de los propios videojuegos. Sí. O sea, ahora veremos unas demos que son alucinantes. De hecho, hay muchísimo. Siempre se ha dicho que hay muchísimas intros, muchísimas characters que son mejores que el propio videojuego, ¿no? Que está detrás, ¿no? O sea, que te quedabas más tiempo mirando o escuchando la música de la Cracktro o leyendo el scroll que realmente después jugando, porque el juego a lo mejor era una basura y no te interesaba para nada. Y sí, llegó un momento, muy bien también, Juanje, porque llegó un momento en la demoscene que evolucionó tanto, sobre todo en Amiga, que realmente a los entendidos llegó un momento, esto es un poco fuerte decirlo, pero llegó un momento que las demos tenían más calidad técnica que los propios videojuegos de la época. Entonces, imagínate a qué nivel llegó la demoscene, a superar la propia industria de los videojuegos. O sea, aunque fuera pequeña en esa época, hablo de los años 80, finales y 90 al principio, llegó a ese punto, ¿eh? Yo me atrevería a decir que el nivel y la calidad y la técnica de una demo de Amiga llegó a superar al nivel que tenían los videojuegos en la época, técnicamente hablando, claro. Bueno, preguntaba por ahí Speedy si estaba sonando la melodía de Jar de Capitán Blue, porque he puesto el vídeo que tú me has pasado de la primera del leaderboard que me habías pasado tú, que querías comentar algo al respecto. Antes de entrar en las demos, pues evidentemente pues tenemos que comentar esta de Megabyte de 1986, el Golf Crack Intro. La primera crack intro que se conoce para Amiga 500 fue para leaderboard Golf y lo estabais viendo aquí, que si quieres pues le doy un poquito más de volumen. Sí, esta intro tiene mucha historia porque fue la primera intro Cracktro, también que se tiene constancia, para Amiga. Y fue en 1986, creo, o sea que sería para Amiga 1000, porque el 500 aún no salió hasta el 87. Y bueno, es curioso, es una intro curiosa porque fue la primera intro Cracktro que salió para Amiga. Que bueno, pues el señor este, el Skywalker este, pues es una pasada porque hizo esto casi sin documentación. Eso que ves, esa pelotita que ves ahí saltando, no es un sprite, es un bob, que es un glitter object. O sea que es curioso para la época. Te puso ahí barras fundidos de copper y el scroll y el fondo ahí con una especie de dual playfield. O sea, muy bien, es una curiosidad interesante. Bueno, estamos hablando de todo lo que son los inicios de la demoscene, de los primeros crackers, de las primeras cracktro, de todo esto, pero a mí también me gustaría saber, y supongo que los amigos, cuando te metes tú en este mundillo y qué es lo primero que empiezas a hacer, qué es lo que te llama la atención a ti de la demoscene, y ya de paso, pues a medida que vayamos avanzando, pues ya comentamos un poquito cómo estaba el ambiente a nivel nacional, pero hablamos de ti, de Carlos Stray. ¿Cómo te metes en esto de la demoscene? ¿Realmente a ti el ordenador Amiga o el Atari ST o los 16 bits te valieron más para esto que para jugar? Yo tuve la suerte de que yo conocía el Atari ST ya porque mi primo tenía uno. Pues no sé, no, ahora mismo los años no los tengo tan exactos, pero seguramente sería sobre el 86 o el 87. La verdad es que, perdón, tengo mucha suerte porque casi todo mi círculo de amistades, familiares y conocidos tenían ordenadores de 8 bits, excepto mi primo que tiene un Atari ST. Y entonces yo ya conocía un poco lo que era el siguiente salto, ¿no? Lo que pasa que, claro, yo un día fui a casa de otro conocido que se había comprado una Amiga 500 en el 87, me parece que fue. Recién salido, vamos. O sea, salió creo que en septiembre del 87, pues en Navidades creo que lo vi. A mí me puso ahí, pues, me parece, no sé qué juegos me puso. Es que no fue el 87, creo que fue el 88 a principios. Bueno, no lo sé exactamente las fechas, pero a mí me puso Juan Gel Speedball, me puso el Xenon 1, me puso Libris, me puso esos juegazos del 88, y yo cuando volví a mi casa, mi objetivo principal en la vida era conseguir una Amiga 500 como fuera. Entonces, pues nada, yo empecé la típica comida de bola y la típica presión a mis padres, porque yo soy de 75, en esa época tenía pues 17 años, no tenía 17, 17, no, a ver, tenía 13 años, no tenía economía para comprar, evidentemente, una Amiga. Entonces, pues empecé a machacar a mis padres a lo bestia, o sea, todos los días pedí un vídeo a Commodore España, me lo envió, lo ponía ahí en el cinta VHS. Yo quiero una Amiga, sí. Mi padre se reía, ¿no? Porque decía, oh, eso que es una Amiga, pero este chiquillo que dice, yo quiero un ordenador Amiga. O sea, y al final, pues tanto di la brasa que al final mi padre, pues el hombre se lo estará agradecido toda la vida, me lo compró.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que todos, toda la gente que yo empecé poco a poco a conocer, que tenía Amiga 500, que era muy poca, pero la poca gente que yo conocía, todo el mundo, evidentemente, pues quería juegos, ¿no? Pues jugaba con los juegos, el Nebulus, me acuerdo que salió en esa época, en el 88, lo que os he dicho, el Speedball, el Xenon 1, ¿qué más estaba? Pues el Ibris también, el Defender of the Crown me parece que también estaba, o sea... Sí, ese salió en el 86-87 para Amiga 1000, si no recuerdo mal ya, fíjate. Sí, es que es, el Defender of the Crown es que es de la época de, vamos, de María Castaña. Me parece que tenía una versión para 64 incluso, fíjate si es antiguo. Sí, hasta para Spectrum se ha recuperado una. Ah, sí, vaya, pues sí, eso sí. No lo sabía. Para Spectrum se recupera una que es alucinante. Pues bueno, ¿qué pasó? Pues que todos mis amigos, como bien digo, pues jugaban. Y yo, pues, a diferencia de mis amigos, pues yo me quedaba mirando y leyendo el scroll, esas cracktros que he comentado antes, que estaban antes de los juegos, desprotegidos, yo me quedaba leyendo, ¿no? Con mis pocos conocimientos de inglés, escuchando esas músicas tan tenebrosas y tan profundas que metían siempre los crackers en las intros, que te absorbían tanto, que te metían dentro tanto. Bueno, claro, hablo de mi propia experiencia, a mí, ¿no? A los demás a lo mejor pasaban de ellas y le daban al botón del ratón para continuar, pero a mí me inmersaba dentro de ese mundo tan desconocido y tan oculto, ¿no? Para todo el mundo y tan ilegal que era el mundo de los crackers. Y yo me leía los scrolls ahí y digo, ostras, saludan a otros grupos y si para contactar no ponen su dirección, ponen apartados de correos y tienen BBS que te tapan algunos números porque solo tienen que saberlo ellos y hacen unas cosas llamadas parties que serán como reuniones y allí hay competiciones. Claro, a mí todo ese mundo me absorbió, me impactó de una forma que yo decidí un día, pues de nada, le pegué un golpe encima de la mesa, hablo hipotéticamente hablando, claro, y dije, nada, yo quiero pertenecer a este submundo tan oculto que es el mundo de la escena que ellos llaman, yo no sabía ni que se llamara así, que es el mundo del craqueo, de las demos, de las intros, de todo esto. Tengo que empezar a buscar a gente aquí en España, que el uso era, que seguramente habrá mogollón, para yo meterme en este mundo como sea. Y a mí se me da bien hacer música, porque gráficos yo soy un patán, y programando pues hice mis cosas, pero no lo mío. Yo puedo intentar hacer alguna música para la Amiga, tal, esa era mi ilusión. Claro, cierto es que en 1988, gente que le gustaran las demos aquí en Amiga, habían cuatro gatos. Entonces me llevé un chafo muy grande porque empecé a buscar por todos los sitios, amigos, conocidos, empecé a enviar cartas a todos los... Usé todos mis medios para localizar a gente que le gustara la demo escena y las demos y ese mundo aquí en España y, por desgracia, solo pude localizar a una o dos personas. No porque no pudiera localizar a más, es que no había más gente. O sea, aquí en Valencia solo habían dos o tres, en Madrid habían también pues, cuatro o cinco, en Barcelona dos, tres, Málaga, o sea, éramos cuatro matados. Pero bueno, aún así, yo pues intenté reclutar gente de mis amigos, conocidos, empecé a localizar a más gente y poco a poco, al final, hicimos un formamos entre todos, ¿no?, una pequeña demo escena española que siempre íbamos muy atrasados respecto a otros países. Pero ahí es como me metí yo en el mundillo este. ¿Juángel? Sí, sí, decía que estamos viendo la segunda imagen que me habías mandado de Digital Gun Presents, este crack de Dragon Lore. No sé yo para este sistema si también era para Apple II, Carlos. Ah, mira, sí, es que esto lo he enviado antes, perdonadme, porque... Claro, es que esto, ¿os acordáis de lo que hemos visto? La primera cracktro que se tenía conocimiento del 81. Uh-huh. Estas son las cracktros que se veían después de aquella en el Apple II. ¿Veis cómo esto ya se parece un poco a la típica cracktro? ¿Ves cómo en Apple II, esto sería supongo que del 82 o así, ya ponía arriba un nombre de un grupo, ya ponía abajo el juego, ponía abajo craqueado por The Dragon Lore, que era el crack. Ya doy gracias a tal porque me lo ha pasado el original. Claro, para craquearlo hacía falta que alguien te pasara el original. Claro. Gracias a tal, distribuido por tal, hay una BBS ahí abajo de Heaven. Eso no ponen ningún más delante porque sería Estados Unidos. Se sobreentiende que es más uno porque es Estados Unidos. O sea, esto fue, digamos, esto es volviendo atrás, el inicio de las cracktros. Era que quería que la vierais, vamos. Es una intro de Apple, es una cracktro de Apple II, vamos.
Tú estabas hablando de que a ti te molaba hacer música, que para lo gráfico eras más, pues más negado y tal, que estabas buscando gente que supongo que era tu caso, al igual que otros tantos que controlaban otros ámbitos de, en este caso, el Commodore Amiga, autodidacta total, porque sin internet, sin apenas documentación, todo era ensayo-error, probar, comprarte libros, preguntar. En tu caso, ¿cómo fuiste aprendiendo y desgranando y aprendiendo a hacer cosas? Porque, claro, todo el mundo veía aquella VHS de vuela con Commodore Amiga y tal, pero y decía, pues yo algún día me tengo que poner y hacer, pero al final uno cogía el Deluxe Paint, hacía cuatro cosas y punto pelota, pero tú te estabas metiendo a unos niveles que claro, que una crack, una intro, una demo no hace cualquiera, Carlos. Claro, es que ahí está el problema. Yo lo que intentaba localizar es bueno, para hacer cualquier producción de la demoscene necesitas, pues lo normal es necesitar tres cosas. Alguien que programe esa producción, alguien que haga los gráficos para esa producción y alguien que haga una música para esa producción. O sea, una intro, una character, un music disc, un slide show, lo que sea. Entonces, claro, yo como yo pensaba que se me daba bien hacer música, pues intentaba buscar a un grafista y un programador. Grafistas había, pude localizar a varios que se les daba bien el Deluxe Paint en la época, pero un programador era muy complicado. ¿Por qué? Pues porque pensar que estamos a final de los años 80, 88, 89, 90, no importa tampoco con exactitud el año, pero conseguir información cómo funcionaba una Amiga, cómo programar una Amiga a bajo nivel en esa época, quizá en Alemania o en Inglaterra o en Francia era muy fácil, pero aquí en España no era nada fácil, porque tú no podías ir a la biblioteca de abajo y comprar un libro de Amiga o de 68.000 o de cómo programar a bajo nivel una Amiga. Entonces había que hablar con librerías especializadas técnicas que te importaran a veces del extranjero libros de Abacus, que era la editorial que hacía los libros más conocidos de programación de Amiga, intentar localizar el único libro que había en español en la época, o de los pocos que habían, que era el libro de 68.000 de Anaya, que tampoco es que estuviera fácilmente para comprarlo en el Corte Inglés, nunca tenían, había que pedirlo adrede, era muy complicado, y evidentemente todo en inglés. Bueno, el de Anaya no estaba en inglés, pero todo lo demás era en inglés. Nuestros conocimientos en esa época del inglés no es que fueran como ahora, No, que para nada. todos los chiquillos pachurrean inglés. En aquella época, no, con 13 años o con 14 años, no sabíamos el inglés justo. Entonces era muy complicado encontrar un programador. Bueno, un programador era complicado, pero un programador de ensamblador de Amiga era muchísimo más complicado. Entonces, por la falta de información y porque todo estaba en inglés, al final localicé a uno, que era mi amigo Vicente, Gurumaster del grupo Fifth Generation, que es un grupo que formamos aquí en Valencia, entre tres, o sea, entre este chico, el programador, su hermano, que era el grafista, y yo, que era el músico, y ahí empezamos un poco a hacer demos, pues en esa época, en 89, 90, de esa época. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo haciendo demos y claro, tú haces la demo y disfruta mucho con su desarrollo, compartiendo con otros usuarios, montándolo todo, pero ¿cómo das difusión a eso en aquella época? Porque claro, dices tú, ¿ahora qué hago? ¿La meto tipo Cracktro para que me vea gente? En aquellos tiempos las parties como hoy conocemos como la Capacitor y otras, pues no sé yo si tú tendrías conocimiento, yo no tenía conocimiento de que en aquellos tiempos se hacían esas reuniones, y menos viviendo en Ceuta, pero ¿cómo das a conocer lo que tú haces? Porque claro, una cosa es pasarlo en el barrio o en la ciudad de los amigos, pero otra cosa es decir, oye, he hecho esto, yo quiero que lo vea la gente. En esa época todo iba por carta. Entonces, pues habían, dentro de los grupos, habían unas personas que se dedicaban a cartearse con otros grupos que se llamaban swappers, que lo que hacían era pues cartearse, ¿no? O sea, enviabas en una carta alargada, enviabas dos disquets, o cuatro, o uno, lo que cupiera en la carta, y luego contactabas con otros grupos de la demoscene y enviabas tus producciones y ellos te enviaban las tuyas. Y si no tenías tú nada que enviar porque no habías hecho nada, pues enviabas demos buenas de otros grupos que te habían pasado un tercero. O sea, así se rulaban las cosas por carta, la vieja usanza, con sellos. Bueno, sellos, se usaban algunos truquillos, ¿no?, para no pagar los sellos. Pero sí, siempre ha estado muy ligado el tema ilegal con las demos también, no creas tú, ¿eh? Y los trapicheos. Pero eso era la forma digamos, de pasarnos, de que rularan las producciones, las demos. Pero lo que tú has dicho es muy interesante, porque yo también veía que habían parties en el extranjero que hablaban de ellas en los scrollers, en las disc magazines, que eran revistas en disco digitales de la época de la escena. Yo me leía los artículos Alguna me y llegaba, alguna me llegaba también, sí. sí, aquí en España estuvo la fanzine también muy famosa. Antes que eso, evidentemente, fuera habían muchas más conocidas. Yo me leía todas esas revistas digitales
y a mí me entraba mucho coraje, mucha envidia, ¿no? No poder asistir a esas grandes parties, ¿no? Que estaban todos los grupos grandes, ¿no? De la época de demos. Y entonces, pues en 1991 decidí, yo y un amigo mío, montar la primera party oficial de Amiga de la Demoscene aquí en España. Uh-huh. Entonces, pues nada, cogimos y dijimos, vamos a montar una party como las del extranjero. Uh-huh. Así que vamos a llamar a todos nuestros amigos que tenemos aquí en España, a todos los grupos que conocemos, a los de Madrid, a los de Barcelona, a los del sur, a los del norte, a todo el mundo, y vamos a intentar hacer, vamos a buscar un local, vamos a prepararlo un poco con mesas, con monitores, con enchufes, con todo, vamos a buscar la vida, vamos a buscarnos la vida para que puedan comer en un sitio que sea cercano, donde puedan dormir, montamos una party, uh-huh. que esa fue, digamos, el objetivo. Y en 1992 se hizo la primera party de Amiga en España, que fue la Fifth Generation y Darkness Party en Valencia, aquí en Valencia, soy de Valencia, uh-huh. y esa fue la primera party que se hizo aquí en España, que la hicimos nosotros también. Por ahí me comentaba antes profesor Retromar, en este caso Fran Gallego, supongo que ya sabes quién es, que de allí de Alicante, que decía que en Alicante había alguno y nombraba uno, nombraba a The Cookmakers. The Cookmakers no me suena, ¿eh? No te suena, ¿no? Bueno, a nivel de... Te lo digo porque lo he anotado por aquí, como el chat iba muy rápido, digo, bueno, lo voy a apuntar a ver si... Bueno, después hacía referencia que en aquella época, como tú bien decías antes, tenía suerte si tenía gente a mano con libros y conocimiento. Batman Group, que está también por ahí, a los cuales pues mandamos un saludo, lo mismo, decía que en aquella época pillar un manual de referencia pues era harto complicado. Y Speedy, pues llevándolo al terreno de los videojuegos... A esto que comentabas tú, decía, hombre, si era difícil encontrar gente para demos, imaginaros para juegos, ¿no? Porque programadores de Amiga en esa época era algo jodido hasta a nivel profesional, visto lo visto en el nivel de los videojuegos de compañía española. Bueno, creo que se me ha quedado la llamada. ¿Sí? No. Yo te escucho bien. No, yo no te escucho. Pero no, perdóname, chicos, es que me está escribiendo. Lo que voy a hacer es colgar y llamar otra vez. ¿Vale? Porque parece que se ha caído la llamada. Lo voy a llamar de nuevo, ¿vale? Por Skype. Ahora sí. ¿Hola? Ahora sí. Perdonadme, pero me he caído. No pasa nada, no pasa nada. Te estaba comentando alguno de los comentarios de los chicos antes de pasar. Profesor Retromán, aparte de ese grupo que dice que tú no conocías, hablaba de la dificultad o la suerte que había que tener para encontrar a alguien con un libro, ¿vale? Con un libro de referencia. Batman Group iba en esa línea, y Speedy lo llevaba al terreno de los videojuegos diciendo que imaginaros si era difícil para Carlos encontrar a gente que supiera programar para una demo, no digamos ya el tema de los juegos, ¿no? Visto el nivel que exhibió la compañía española cuando hablamos de 16-bit. Uf, o sea, es que conseguir información, o sea, era súper complicadísimo. Muchas veces lo hemos dicho los viejos del lugar, ¿no? Digamos, llamémoslo así. Siempre hemos reiterado mucho el tema de que era muy complicado conseguir información, y si lo decimos tantas veces es porque era verdad. O sea, es que tú imagínate qué frustrante puede ser que tú seas un programador previo a la Amiga, consigas una Amiga porque lo hayas comprado, quieras programar en esa máquina y no puedas conseguir información para saber cómo programarla. O sea, es que yo conocía a un montón de gente que no podía conseguir ni un maldito ensamblador, o sea, un programa que te ensamble lo que tú programas en código 108.000 ensamblador. O sea, era todo complicadísimo conseguir herramientas, una herramienta tan sencilla como para pasar un gráfico IFF a RAW, porque un código en ensamblador no entiende el formato IFF, hay que pasarlo a un modo, digamos, sin comprimir. O sea, nos faltaban herramientas por todos los sitios. ¿Cómo hacen las músicas en las demos y en las intros? Al principio, sí, después ya salió Soundtracker en el 88 o en el 87, pero al principio la gente que hacía las cracktros y las intros, ¿cómo hacían la música? No habían programas de música casi. Entonces, cogían un sample digitalizado que alguien tenía y ponían una música digitalizada dando vueltas. Empezaron a salir los primeros programas de composición musical muy arcaicos por línea de comando. Sí, por línea de comando. O sea, madre, es increíble, pero sí, es algo. Esa época fue muy muy horrorosa. Hasta que salió el Soundtracker de Castor Nebraska en el 87, que eso fue un antes y un después, porque a raíz de ahí ya, pues bueno, se empezaron a hacer músicas mucho más cómodamente, porque además te da una pre-routine para que tú la insertaras en tu intro, en tu juego, en tu cactro. O sea, al principio fue todo muy complicado. Y luego lo que decían en el chat, los de Batman Group, conseguir el libro
típico para empezar, que era el famoso Hardware Reference Manual, que es el libro por excelencia para tú empezar a conocer la máquina, cómo funciona el copper, cómo funciona el blitter, cómo funcionan los sprites, cómo activo el dual playfield, cómo abro una pantalla. O sea, eso te lo tiene que decir alguien, si no es imposible. Hombre, sí, desensamblando otras cosas, pero es una locura. O sea, desensamblar un código de ensamblador de 68.000 sin comentarios, eso es lo mismo que nada. O sea, eso, solo cuatro mentes privilegiadas pueden entender un código de otra persona sin comentar en ensamblador. Entonces, el Hardware Reference Manual era muy complicado de conseguir, al final había que pedirlo fuera, como he comentado antes, y sí, el principio fue muy muy frustrante y muy muy lento aquí en España por ese motivo, porque era complicado conseguir información para programar en Amiga. Decía Batman Group ahí que las herramientas eran dificilísimas de pillar, y cuando llegaba algún disco con algún pack de esto, con el típico editor esa decimal, con herramientas que te hacían esto, que te hacían lo otro, la peña flipaba, ¿no? Y cuando tenía este tipo de información, como dice el profesor Retromana, aprendía a tope porque no tenía interrupciones y porque explotaba esa herramienta nueva al máximo, ¿no? Claro, tú te daban lo que he comentado antes, los típicos cajita de 10 disques que te pasaba alguien, y había un disquete que era un pack de utilidades. Y claro, la gente que jugaba, pues jugaba los juegos, pero nosotros los escenes metíamos rápidamente con todo el entusiasmo ese disco de pack de utilidades, porque a ver si encontrábamos dentro una nueva versión de un decruncher, o sea, de un cruncher que necesitábamos para comprimir las intros, una nueva versión del Dev Pack o de las One, que eran los programas ensambladores por excelencia para programar, una versión nueva del IFF Converter, una versión nueva del Sound Tracker, del Noise Tracker. Claro, todo llegaba así en plan suerte, y era complicado conseguir herramientas, y era todo muy difícil, la verdad. E incluso muchas veces llegaban, lo que tú habías comentado antes, el tema de los samplers samplers, que después tú decías, anda, mira, después esto lo puedo usar yo para, ¿no? Aquellos samplers de sonido, de los típicos, de la típica música de la época, el acid, el house, el pop, esos samplers que han rulado por todas partes, ¿no? Y todos tenemos. Claro, o sea, alguien se compraba un sampler para la Amiga y entonces pues metía ahí lo que se estilaba en la época, que era acid y todo eso, ¿te acuerdas, Juan? La música esa tan que duró tan poco tiempo, esa moda del ácido y todo eso, la música acid y la música techno, esa época que había, no me acuerdo, no sé. Technotronic, Snap, Michael Jackson se sampleó hasta la saciedad, Madonna, he leído también ahí por ahí, que es cierto, en fin, todos estos ochenteros, pues. Bueno, lo que estáis viendo ahora es el Juggler, o Juggler, como se pronuncia, me da lo mismo. Este fue, que se lo comentaba yo antes a Carlos, la primera demo que entró en mi Commodore Amiga, y aunque parezca un absurdo y digas tú, mira, con el 3 va más lento, con el otro va más rápido, estaba en un disquete, tú la cargabas y te quedabas realmente alucinando, porque esta es una demo muy muy primitiva, me refiero en tiempo, y claro, como dice Carlos, todavía había gente, incluidos nosotros, que compatibilizamos 16-8 bits, y ver esto, Carlos, era una puñetera pasada. Claro, para alguien que venía de los 8 bits, ver esto era una pasada, pero para alguien que tenía unos poquitos ya de conocimientos de lo que era un ordenador más profundamente, cuando veía esto en el 86... realmente yo supongo que pensaría, vamos a ver, pero esto, a ver, ¿esto qué es? O sea, esto es una animación, muy bien, pero dicen que ha sido hecho con este ordenador. ¿Con qué programa han hecho exacto, esto? Porque ¿cómo? Exacto. Es un programa de ray tracing, y esto, ¿quién lo ha...? Eso, el tío que ha hecho esta animación ha hecho un programa de ray tracing real, con foco de luz, con cámara, con unas, las pelotas, no sé si os... cuenta que reflejan todo lo que hay alrededor, las pelotas de cristal. ¿Cómo han hecho esto? ¿Y el formato de animación en HAM 6 en la época? ¿Esto quién lo ha hecho? Pues este señor, que no me acuerdo cómo se llama, ahora mismo Kikems es más experto que yo en estos temas de 3D, lo que hizo fue una especie de lo que después sería el Sculpt 3D, que es un programa de render muy famoso, que hubo una Amiga, y esto, esta demo creo que se la envió a los señores de Commodore, que la haría con una versión previa del Sculpt que él programó. Y también me parece que también inventó el formato de animación para poder reproducir imágenes en HAM 6 una detrás de otra bastante fluidamente. Y esta demo, pues en el 86, tú imagínate, todos estábamos con el Army Mouse y te ponían esto y decías, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? ¿Esto es un ordenador? Oye, no te he preguntado, pero cuando lanzas tu primera demo, aparte de Strike, que me gustaría saber de dónde viene ese nick o ese apodo, ¿qué nombre os ponéis como grupo, Carlos?
Pero me dices a mí, el grupo que el primer grupo que yo estuve, o la gente cómo se inventa los grupos, los nombres de los grupos. No, 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 en tu caso, cuando sacas tu primera demo, que lo comentábamos antes de poner el Juggler, de cómo te nace tu propio apodo y qué nombre le pusiste a ese grupo primero, porque dices tú, teníamos el nombre del grupo, tenemos la producción, nos la pasamos por Swapper, por carta, etcétera, etcétera. Pero claro, una cosa es el nick, que es algo personal, que si quieres lo cuenta de dónde viene o no, y otra cosa es qué nombre le pusisteis al grupo, a ese grupo que lanza esa primera demo. Pues nada, el primer grupo que yo estuve, que era un grupo que se llamaba Fifth Generation, quinta generación en inglés, provenía pues que se leímos en un libro, no sé dónde, que estábamos en la cuarta generación de ordenadores, me parece, que había habido una primera generación, una segunda, una tercera, estábamos en la cuarta, y la siguiente generación de ordenadores era la quinta generación de la informática de ordenadores, no sé dónde lo leímos, y dijimos, ah, pues nada, nos ponemos Fifth Generation, quinta generación, y ya está, así nació el nombre del grupo, así una cosa tan simple, una tarde en casa, todos hablando en casa, los tres miembros que éramos. Y el tema de los nicks, yo no sé cada uno de dónde saca su nick, pero el mío es muy fácil y es una chorrada. Pensar que yo tenía 13 años en esa época. Entonces, pues, ¿os acordáis de la película Gremlins? Sí. Vale, pues hay un Gremlin muy malo que tiene una cresta blanca, que es el jefe de los Gremlins, que se llama Strike. Sí, señor. Se llama Strike, lo que pasa que no se escribe así, se escribe S-T-R-I, o sea, se escribe de otra forma. Pero como yo en esa época no sabía inglés y yo vi en la película que se le llamaban Strike a ese Gremlin, pues yo dije, pues nada, yo me pongo Strike. El cabecilla, ¿no? Sí, a lo español, o sea, con todas las letras españolas. O sea, yo digo, yo pongo Strike y después ya está. Y empecé un poco así provisional con ese nick y se me quedó ya para toda la vida. Y ya, fíjate, me quedaba así con ese nick tan cutre toda la historia que nadie sabe pronunciar. Porque espérate, que yo cuando estaba aquí en España, sí, vale, todo el mundo me conoce como Strike, amigo, pero cuando yo empecé a ir a partir del extranjero, a Dinamarca, Finlandia, Alemania, Francia, amigo, ¿tú sabes cómo se dice Strike? Bueno, ¿cómo se dice? No, ¿cómo ellos me llamaban? Que yo no me giraba y me tenían que tocar el hombro. Istrok. Hostia. Istrok, Istrok. Istrok pecador. ¿A quién llamaste de hombre? Istrok, Istrok. Y yo, ¿Istrok? Yo no me llamo así. Sí, tú eres Istrok. Y digo, bueno, vale. Y ahí me di cuenta que en inglés se pronuncia así. Bueno, que sepáis que las demos que vamos a ver en breve son una sugerencia que me ha hecho a mí una lista, que me ha hecho a mí Carlos. Lo que vamos a hacer es ir poniéndolas una a una. ¿Quieres que las pongamos en algún orden especial? ¿Te da lo mismo, Carlos, las que vayamos viendo? No, ponlas porque todas son de cagarse para la silla para abajo, de buenas, o sea que da igual, una detrás de otra. Tenemos ahí en el chat a Commodore Spain, y de esto que comentas ahora, cuando con esas edades dices tú, me voy a Finlandia, me voy a Dinamarca, me voy a vivir esto, eso fue después ya. Eso fue tarde, eso no fue en la época. No, eso fue en el 94, 93, bueno, pero no me joda, en el 94, 95 aquello también sería que ser una pasada, es decir, me voy a ir a una reunión de esta, porque en el 94, 95 aquí en España poca cosa había, o conocida o no conocida, poca cosa había, es decir, tú, me voy a ir a la cuna de todo esto y voy a conocer gente y, o sea, un flipe, ¿no, Carlos? Yo la primera parte que fui en extranjero, yo me quedé alucinado. De ahí me di cuenta realmente, por desgracia, de la gran diferencia que había de la demoscena española con la del extranjero. Pero bueno, aún así, aunque me llevé una decepción, a ver, una decepción respecto a mi país, me llevé una grandísima recompensa, que conocí a un montón de gente, disfruté como un loco, era mi pasión, era lo que yo quería vivir, y ahí empezó realmente, vamos, mi disfrute total, era como el culmine, ¿no?, de mi vida de Stener, que era ir a una parte extranjera, y fue alucinante. Lo quiero comentar ahora, antes de ver la primera demo, que vamos a ver una de Kefrens, en este caso una clásica, Desert Dream, pero había un comentario aquí de quién era, porque me hablaste de esto al empezar el directo. Sí, soy. La demo reel de Newtek que ponían en la Amiga 500 en el Corte Inglés era para no parar de echar baba. Y tú me has comentado algo precisamente de esas demos, de la reel de Newtek. Si quieres aprovechar el comentario del usuario y hablar de eso ahora. Bueno, es que vamos a ver. Yo lo que le estaba comentando antes a Juanje, y quiero que entienda mucha gente de la audiencia que ve este programa ahora y lo verán diferido, es que demos hay como... Hablamos siempre en la época, demos habían como dos tipos de demos. Las demos de las compañías, las demos técnicas que las compañías las ponían en ferias, tú las veías en grandes superficies, como podía ser el Corte Inglés, como bien ha dicho, Galerías Preciados, lo que fuera.
que eran demos, digamos, que hacían las compañías de productos de Amiga para presentar su producto. Por ejemplo, una compañera Newtek americana que hacía un aparato que se llamaba DigiView, que era un digitalizador de imagen, ¿no? Y entonces la demo para presentar ese producto que ellos vendían, que era un hardware que se llamaba DigiView y un programa también, DigiPaint, era la demo reel de Newtek. Esos son demos, digamos, para presentar tus productos. Lo que pasa que lo hicieron muy bien, lo hicieron súper chulo, con música de Art of Noise de fondo, imágenes digitalizadas que en esa época eran brutales, y se hizo muy famosa. Pero demos de esa época habían bastantes, Commodore hizo varias y otras compañías también, pero eso no tiene nada que ver con las demos de la escena, de la demo escena. Unas cosas son demos de las compañías, que siempre han habido, y otra cosa son demos de la demoscena. Pero sí, sí, claro que la recordamos, la Newtek. Y la del Walker, ¿te acuerdas? La del Walker, sí, sí. Que salió un Walker andando. Esas eran demos, pues hombre, no eran de la escena, pero bueno, también estaban ahí, también se englobaba, se englobalizaban también con todo el mundo de las demos. Bueno, está por ahí Skynet, Equinoxe, donde dice que la banda sonora de esta demo de Desert Dream. Te he compartido pantalla de Stripe por si quieres verla en tiempo real por Skype, para que la vayas viendo, porque me interesa mucho, aprovechando que está aquí Carlos, que nos comente de lo que vamos viendo, sobre todo los efectos, cómo se hacía, porque a lo mejor estudiando y jugando no, pero en cuestión de matemáticas aquí el tema de la demo CN tenía mucho que ver, ¿no? Es que claro, las demos, pensar que en este nivel ya, o sea, en esta época ya, en 1993, el Amiga 500 estaba bastante exprimido ya. O sea, pensar que el Amiga 500 es del 87, han pasado muchos años ya, hasta el 93. Estas fueron las últimas demos, en el 93, que se hicieron para Amiga 500, porque como bien sabéis, los Amigas AGA, los Amigas 1200 y 4000 salieron en el 92. Cuando esta demo salió para Amiga 500 ya existían los Amigas 1200. Aún así, como el Amiga 1200 fue una máquina muy reciente, hubo uno o dos años que aún salían demos para Amiga 500 brutales, como puede ser esta famosa Desert Dream presentada en la Gathering del 93, que evidentemente ganó, como puede ser otras que veremos ahora, que no quiero desvelar, del 92, 93, 94, aún no hubieron demos para Amiga 500 brutales. Pero pensar una cosa, en esta época la demoscena estaba ya a un nivel bastante, digamos, intocable. O sea, intocable es que lo miraban ya todos, o sea, ya era muy exigente el público de la demoscene, y tú tienes que hacer una demo que gustara a la propia gente de la demoscene y al público en general, a gente que no tuviera conocimientos de lo que es técnicamente lo complicado que puede ser la demo. Entonces esta demo es perfecta por ese motivo, porque la Desert Dream tiene todos los factores para que le guste a todo el mundo. Tiene una presentación de este famoso melón que explota, se choca con las pirámides, con una música muy chula, con vectores, muy espectacular, todo sincronizado con la música, y luego pasa a la parte un poco más escener, que te pone efectos uno detrás de otro, todo muy sincronizado, que en esa época se miraba mucho el tema de la sincronización con la música, y tiene, los gráficos están muy bien también, de RWO. Tiene varias partes, un final, o sea, una presentación, un centro de demo y un final, con un scroll, con otra música. O sea, está muy bien hecha la demo y por eso es tan famosa. Es muy guapa. Esta demo es la que inspiró a los señores de Future Crew a hacer la Second Reality, que dicen que es una de las mejores demos de PC de la época. Desde luego, una cosa que te quería yo preguntar, ahora que estamos en el chat, profesor Retroman y Van Mangru, que también los tenemos en el chat, hablando del tema de las matemáticas, la demoscene, Carlos, ¿era una fuente real para las compañías de fichajes para realizar videojuegos? No solo ya en el 93-94, sino incluso en el 88-89. Claro, es que tú date cuenta que las compañías de videojuegos también las veían putas. Uy, perdón por el tacto. Las veían también canutas para conseguir a gente para que hicieran juegos. No era tan difícil como para nosotros, como hemos comentado antes, conseguir información, pero sí que era complicado para las compañías de videojuegos de la época conseguir a gente que tuviera un nivel medio alto para hacer un videojuego, ¿no? Entonces esto era perfecto para ellos. Habían, o sea, la demoscene era la autoescuela. Bueno, como he comentado antes, incluso a veces hubo un momento que la superó, ¿no?, a la industria de los videojuegos, pero era la autoescuela perfecta para buscar a gente, para ficharlos para hacer videojuegos. De hecho, hay cantidad de videojuegos en Amiga que están hechos por demoesceners. El Pinball Dreams y el Pinball Illusions y el Pinball Fantasies son de la gente de Silence. El Stardust son la gente de CNCD. El Elfmania son la gente de... O sea, quiero decirte, hay muchísimos juegos que son hechos por demoesceners. Team 17,
que ha hecho juegos grandísimos para Amiga, como puede ser el Super Dust, el Super Frog, el Project X, bueno, sabéis que compañía es Team 17, ¿no? Mucha gente de Team 17 eran antiguos demoscenes de Amiga. Andreas Tadic, que es el programador que hizo la mayoría de los juegos, era un antiguo miembro de Fenomena. Los gráficos muchas veces estaban dibujados por Rico Holmes, que era un antiguo grafista del grupo Crusaders. Las músicas eran casi todas de Alistair Brimble, que era un músico antiguo también de la demoscene, y de Doctora Wesson, de Jorah Lyne, que era también un músico de Crusaders. O sea, muchos juegos de la Amiga han sido programados por gente de la demoscene. Brian de Lyon, ¿sabéis qué juego es Brian de Lyon? Ese es del, sí, grupo Anarchy inglés, el programador es Creator de Anarchy. O sea, quiero decirte que hay muchos juegos que provienen de la demoscene. ¿Qué es lo que hacían las compañías? Pues, ¿qué hacía Core Design, por ejemplo? Pues contrataba a cazatalentos, que llamaban, iban a las parties y decían, a ver, ¿quién ha ganado el concurso de demos? Pues este tío y este. ¿Y quién ha ganado el concurso de gráficos? Pues ese de ahí. ¿Y la música, quién las ha ganado? Pues ese, un tal Martin Ibbenson, que era Nook de Anarchy, un tío buenísimo, que después hizo un montón de músicas para juegos de Amiga. Pues hablaban con él y decían, oye, ¿tú quieres hacer un juego para Amiga? Yo te lo produzco, yo te lo tal cual. Hay gente que decía que no, porque estaba estudiando, lo que sea. Pensaba que en esa época éramos todos chiquillos, ¿eh? Sí, y hay gente que decía que sí. Hay gente que se metía. Y de hecho, esos que dijeron que sí, después hemos, gracias a la demoscene, hemos podido disfrutar en Amiga de juegazos como algunos que os he nombrado. Hay muchos más, ¿eh? Bueno, mientras que estamos viendo la demo, por ahí tenemos en el chat, pues, a Skynet, al Mighty God. O sea, tenemos muy muy buena gente hoy en el chat, como siempre, pero tenemos hoy más presencia amiguera de lo normal, obviamente, supongo que a todos los conoce y están comentando bastantes cositas. Si quieres comentar algo de la demo, porque la estoy poniendo en emulador, no la he quitado, porque la voy dejando entera, todas las que me has pasado, y después seguimos hablando. Yo es que veo la pantalla negra ahora, Juanje. ¿Está la pantalla negra? Sí, está la pantalla negra, no sé por qué. Pero bueno, la de ese Dream, si alguien no la ha visto del chat, es una demo es una demo de referencia y famosísima de la época de la Amiga. Este programa está un poco, yo le he dicho a Juanje que este programa lo enfoquemos un poco en la época de la Amiga 500, ¿no? De esa época, de la Amiga 500, 2000, 3000 y Amiga 1000, o sea, de la primera generación de Amigas que hubieron, porque después las demos AGAS son totalmente diferentes a las de la Amiga 500. Entonces, dentro de este grupo de demos de Amiga, que son las demos OCS, que se llaman, que, uh-huh, es el antiguo chipset de Amiga, esta demo es una referencia total a ese Dream. Además, es una demo muy curiosa, porque el programador Laxity, curiosamente, hizo esta grandísima demo. Antes hizo muchas otras, varias, Guardian Dragon 1, Guardian Dragon 2, otras demos de Catherine's, muy famosas, pero hizo esta demo, y él, aparte de programarla, él también compuso la música. Es muy raro que un programador también se le dé bastante bien hacer música, pero es ideal si lo piensas, porque claro, puedes sincronizar a la perfección la música con los efectos, y por eso esta demo quizá también sea tan grandiosa, ¿no? Porque está todo perfectamente sincronizado y todo está al milímetro. La música es de Laxity, la programación también la hizo toda Laxity con ayuda de Vention, que es otro programador también de Kefes, muy famoso, y está muy bien. Si alguien no la ha visto nunca, la gente que no conozca mucho la plataforma Amiga, que busque Desert Dream en Amiga, y esa demo pues es digna de ver, vamos. Bueno, la siguiente que voy a poner, que también es un clásico, no solo, bueno, decirte que para mí Kefren es uno de mis favoritos, sobre todo aquellos mega demos que salieron, la 7, donde estaba la de Kid Victor y eso, que tenía ahí una recopilación. Kefren, uno de mi grupo favorito. Y ahora la siguiente que vamos a poner es la de Space Ball, Nine Fingers, que también, aunque está más cortita, hay que decir que esto era un poquito el espíritu, un poquito así, como se hacía en la época, claro, un poquito grunge, ¿no? Que se vivía en la época, ¿no? Esa estética así un poquito desaliñada de la gente con esas camisas por fuera, de esas músicas así un poquito tecno, ¿no? Esa cultura o subcultura, como tú la llamabas antes, imperaba mucho después. La democena era fiel reflejo de la juventud de aquellos tiempos, ¿no?
Hostia, yo he visto fotos de la época, Juanje, y no me reconozco, ¿eh? O sea, íbamos todos vestidos como, no sé, o sea, no, era una mezcla entre Mike Hammer, Technotronic, no sé, o sea, no sé qué grupos decirte, porque era una mezcla extraña la época que íbamos, sí, desaliñados, vestidos en esa época era un poco curiosa, con mucho pelo, pues que ahora no tenemos y nos parece extraño, ¿no? Y con las camisas así todas, como tú bien dices, abiertas y tal, era muy curiosa. Pero sí que es cierto que la demo está Nine Fingers, pensar que es la continuación de la famosa demo de Spaceballs, State of the Art, que es conocida no solo en Amiga, sino en todo el mundo amante de la informática, más tarde o más temprano en su vida siempre ha visto o ha leído o ha visto algún pantallazo en miles y miles de revistas y de sitios la famosa State of the Art del grupo Spaceballs. Uh-huh. Esta es la segunda parte que sacó Lone Star, que era el programador, la chica esa que sale su novia y una amiga. Y este chico, pues lo que hizo fue, pues hizo una rutina que le quedó bastante bien, ¿no? De pasar gráficos digitalizados a vectores. Entonces, pues no es muy, muy, muy complicado. Lo que pasa es que le salió muy bien. O sea, el conversor le salió perfecto y con pocos vectores, pues se ven muy bien las siluetas de las chicas que bailan. Y la música de Travolta es buenísima, es totalmente icónica, ¿no? De la época. De tipo de discoteca, ¿no? De lo que es típica discoteca, típico tema comercial de la época, ¿no? De los 90. Y pensar que esto está funcionando en una Amiga a 7 MHz, ¿eh? Esto está funcionando en un ordenador a 7 MHz. Cuando tú ves esto en una Amiga 500 del 87 y ves esta pedazo de música, ves estos gráficos digitalizados pasados a vectores fluidos a 25 imágenes por segundo o a 13 o a 14, me da igual, con esos efectos de que hace que pone encima, que lo pasa todo a cuadradotes. O sea, esto fue una pasada, esta demo cuando salió, vamos. Es que esto, hasta incluso hoy en día, yo creo que hay gente que lo ve y dice, ¿cómo? ¿Que esto se está siendo reproducido en un ordenador a 7 MHz? ¿Cómo es posible, no? Pues bueno, es otra demo icónica dentro de la demo escena, y aquí se puede ver cómo realmente, aunque no te gusten mucho las demos típicas, ¿no? Profundas de la demo escena, esta demo le gusta a todo el mundo porque es muy, muy vistosa de ver, ¿no? Aunque no estés metido en el mundo de la demo escena, a todo el mundo le gusta esto, la Nine Fingers. De hecho, este grupo Spaceball, pues por ahí no sé si hablaba alguien de State of the Art, que también es una cosa muy parecida a esto, una verdadera maravilla. Pero bueno, es curioso porque esta demo que hemos visto ahora no va a ser la tónica de esta noche, donde imperan los gráficos o esas pequeña secuencia de vídeo digitalizada, sino que simplemente fue, como tú has comentado, un experimento de su autor, y realmente lo que vamos a ver en el grosso del programa que queda son otras cosas que sí que aprovechaban mucho más las capacidades de la máquina, ¿verdad? Sí, o sea, realmente, de hecho, esta demo, la State of the Art y la Nine Fingers, que son esta, mucha gente no lo sabe, pero a la gente muy purista, a los demoscenes muy puristas, no les hacía mucha gracia, ¿eh? Diréis, pero ¿cómo es posible? Si es una pasada, ¿no? Estas demos son una barbaridad, ¿no? Lo chulas que están. Ya, pero no exprimen, no usan trucos de hardware, que era, digamos, el sumum, ¿no? De la demoscene. No aprovechan, no exprimen la máquina al máximo. Mucha gente dirá, wow, ¿cómo que no? Esto es una pasada, nunca se había visto antes. Ya, pero realmente hay demos no tan vistosas que aprovechaban mucho más la máquina, que esa es la esencia de una demo. Porque es que una demo, realmente, ¿cuál es el significado de una demo? Es que eso no lo hemos dicho y es esencial. Una demo realmente es como un videoclip, lo he dicho creo que al principio del programa, es como una experiencia audiovisual que tú te dejas llevar, o sea, tú no tienes que interactuar con nada, solo tienes que oír y ver lo que te muestra el grupo, ¿no? Ver la producción, pero con una particularidad. O sea, que todo sea muy visual, muy bonito, muy espectacular, que sea agradable a la vista y a los oídos. Pero hay una cosa muy importante. Una demo tiene que aprovechar al máximo las capacidades de la máquina. Eso es una parte muy importante de lo que es una demo en sí. Actualmente no, pero en esa época sí. En esa época era muy importante que la demo aprovechara las posibilidades de la máquina. ¿Por qué? Pues porque una Atari ST no tiene scroll por hardware. Pues no tiene sprites.
yo te saco una demo de Atari ST que te muevo un montón de sprites por la pantalla y te hago un scroll a un píxel, pantalla completa, y eso es una pedazo demo, eso es un chapó, un olé, y un me quito el sombrero porque este ordenador no tiene esas capacidades y alguien ha exprimido tanto la máquina con trucos que ha conseguido hacer algo que realmente la máquina no está preparada para poder poder visualizar. Eso realmente a los puristas de la Demoscene es lo que les gustaba, el exprimimiento de la máquina. Y esta Demoscene of the Art y Nine Fingers, bueno, es muy visual, pero no tiene nada de eso. La siguiente que estamos viendo es la de Arte Amiga del grupo Sanity. No sé exactamente, bueno, creo que esta fue en el, esta es de 1993, que lo tengo aquí anotado, y aquí sí se ven ya más efectos, más ray tracing, más textura sobre todo, porque recordemos que, bueno, la gente en el chat obviamente lo sabe, pero recordemos que la Amiga, mucho custom chip, pero tarjeta 3D o 3DFX, como empezaron a sacar los PC a mediados de los 90, no tenían, sino que todo se hacía con el hardware nativo y como con aquel que dice en una Amiga 500, como mucho con un mega, ¿no, Carlos, de recurso? Se te entrecortó un poco, Juanje, pero me parece que te he entendido. Esta demo está considerada la demo que más exprime el Amiga 500. Es de 1993, es de el considerado el mejor programador que hubo nunca en la Demoscene de Amiga OCS, que fue el famosísimo Chaos del grupo Sanity. Y esta demo sí que realmente es un alarde de placer, ¿no? Pero para los Demosceners y para la gente que no le gustan las demos, ¿no? O sea, es impresionante cómo es posible que este hombre haga estas rutinas en una máquina del 87 a 7 MHz y con un mega de memoria. O sea, no es concebible. Todas las rutinas que saca son todo trucos de hardware, son todo buscando siempre el rizo. Hago un roto zoom a 25 MHz por segundo en 4 biplanes cuando la Amiga no podía hacer roto zooms por hardware, no tenía ningún chip famoso como la Super Nintendo para hacer rotar imágenes. Cómo saco miles de estrellas, cómo miles de plots, miles de bobs, cómo saco esos túneles tan brutales con textura, cómo zoomeo tan rápido a 50 imágenes por segundo, cómo al final de la demo me sale una rutina de un engine de vectores en flat brutal. O sea, es que tiene todas las rutinas, son espectaculares. Esto es el sumum de la carrera del famoso Chaos de Sanity, unido encima con uno de los mejores músicos de la época, que era Moby, que tiene dos músicas en esta demo así de guitarra también muy famosas, espectaculares, y los gráficos del famosísimo francés Ra, que son pues de otro mundo, porque este hombre Ra, los gráficos que te hacía te podían gustar más o menos, pero no había nada parecido, nadie había visto nada parecido antes. Tiene un estilo muy peculiar y era un grandísimo y un famosísimo grafista. Esta demo es un must have, o sea, tienes que verla sí o sí, te gustó o no la demo. De hecho, fíjate tú, tenemos ahí alguien en el chat, José Moreno, que dice, esta es la mejor demo de Amiga, no haga de la historia, ¿no? Esa es su opinión al respecto. Sí, sí, lo acabo de decir, es la demo considerada la mejor demo de no haga del mundo. Pues nada, pues todavía la estamos viendo porque está una demo de 9 minutos 20. Y es curioso que, no sé si aquí pasa, ¿no? Pero yo me acuerdo que Kefren, Bad Brain y todas estas decían, hey, mira, he logrado, por ejemplo, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo porque yo ya sabes que esa, la gente hecha ya sabe que yo esas cosas las desconozco. Mira, he logrado poner 14 polígonos a la vez rotando con tres colores. ¿Qué te parece, Cryonix? O sea, eso también era muy típico, ¿no? Sí, esos piques eran muy típicos también, de que entre ellos mismos se picaban, ¿no? O sea, entre pues sacaban una rutina, por ejemplo, como tú dices, de vectores, ¿no? Que podías sacar X polígonos a 50 imágenes por segundo, y había otro grupo que te sacaba más y otro así, o más puntos, o podías mover con ondas los gráficos más grandes, más pequeños. De todas formas, te voy a decir una cosa de esta demo que estamos viendo ahora, de la Arte de Sanity. En esta demo, esta demo es del 93, pensad que estamos en el 2017, hay rutinas a día de hoy, en el 2017 hay rutinas que aún no se sabe a ciencia cierta cómo se hicieron. Y tú dirás, eso es imposible, porque cualquier persona desensambla la demo y ya está, y se sabe cómo se ha hecho. No, porque Chaos usó código autorreprogramable. Significa que Chaos, hay muchas rutinas de esta demo que se autoprograman mientras están ejecutando. Hay rutinas que se auto
generan mientras se ejecuta la propia demo. Es que no sé, código autor regional, no sé si hay gente que tenga unos conocimientos un poco elevados de ensamblador, sabrá lo que significa eso, pero el código se genera mientras se ejecuta la demo. O sea, no se puede ensamblar y ver fácilmente cómo se ha hecho una rutina. Y a día de hoy hay rutinas de esta demo que aún no se saben cómo se hicieron. Imaginaos el nivel de exprimición que se hizo en esa época. De hecho, Sele, José Moreno, no sabía yo que era Sele, un saludo, dice como curiosidad, Chaos se hizo su propio sistema operativo, el Sanity Operating System, para aprovechar aún más la memoria. O sea, desarrollar un sistema operativo propio para esta, para estos menesteres. Exacto, o sea, de hecho, si la demuestra se te colgaba y salía, mucha gente ponía sectores defectuosos para que diera errores de lectura, para que pudiera sacar el Sanity Operating System y poder investigar lo que había dentro. Bueno, sí, este hombre era un fuera de serie, tenía, aparte de eso, hizo muchas más cosas. También en AGA hizo algunas cosas también que a día de hoy nadie sabe muy bien cómo hizo. Era un fuera de serie. De hecho, bueno, sigue haciendo demos, Chaos. Ya no era amiga, lógicamente. Empecé en el grupo Farbraus, hace demos aún, de vez en cuando. Se le ve por ahí haciendo alguna cosa, otra cosa. Es un coder muy famoso. Yo quizá me atrevería a decir que es el programador más famoso que ha habido siempre en todas las escenas. Siempre hay alguien icónico, siempre ha estado, pues no sé, quién es el mejor astrofísico a día de hoy. Pues Stephen Hawking, vale. Pues quién era el mejor programador de esta época. Y de actual, pues Chaos de Sanity está considerado uno de los mejores programadores del mundo. Confírmame si se ve ahora la pantalla compartida, que te he compartido directamente la ventana del navegador, ahora no lo estoy ejecutando en el emulador. Sí. Porque decía ahí el amigo Juan Luis R. Tutor, dice, yo es que veo la demo, pero no sé qué partes o efectos son los que tienen mérito o no tanto. Claro, es que eso solo puedes saber si tienes unos mínimos conocimientos de lo que es la máquina y de unos mínimos conocimientos de programación, o que alguien cercano tuyo te explique por qué esa rutina que estás viendo es complicada o no. Bueno, para eso yo creo que podían tirar mano de qué se podía hacer a nivel de videojuegos, que es lo que, digamos, la gente que viene a este canal más acostumbrada está a ver, por razones obvias, y pensar si esto era aplicable en el mundo de los videojuegos, porque claro, después había juegos que utilizaban, sobre todo en simuladores de vuelo, o aquel famoso Hunter, donde estábamos en una isla y tal, y tú pensabas, oye, pues la demo lo mueve más rápido, ¿qué problema habría para implementar esto después en un videojuego? Esto que estamos viendo ahora de las naves y tal, o sea, que la gente muchas veces, incluso yo, Carlos, pensamos, oye, pues si esto se implementara en la industria del videojuego, ojo, que tenemos amiga para rato, ¿no? Juanje, para, porque te oigo entrecortado. Se ve que cuando me compartes el vídeo internamente te oigo entrecortado. Creo que entendió la pregunta. ¿Te refieres que por qué no si se usaban estas rutinas en los videojuegos? Sí, por ahí van los tiros, sí. Sí. Vale, sí, como he comentado hace un momento, había unos cazatalentos que cogían a gente de estos grupos y los enviaban a hacer videojuegos, ¿no? Y de hecho, el Alien Breed podemos jugar en Amiga gracias a los demoscenes, porque como he comentado antes, muchos juegos conocidos de Amiga han sido hechos por antiguos demoscenes. El Alien Breed, el Super Frog, el Project X, el Full Contact, el Elfmania, el Pinball Dreams. A ver, es que ahora mismo no caigo. El Agony era más una demo de la demo escena de gente que había metido de la demo escena que de la propia gente de Psygnosis. El Agony es un arde gráfico brutal y los gráficos están hechos por... muchos juegos de Amiga provienen de gente de la demo escena y sí que se usaban técnicas de la demo escena para juegos. Lo que pasa que también, pensemos una cosa. Las demos puedes verlas y puedes flipar con ellas, pero pensar que no hay lógica de enemigos, no hay interactuación por parte de nadie, no tienen que leer un joystick cuando mueve, cuando quite, no hay colisiones, no... toda la parte de lógica de lo que es un videojuego, una demo no existe. Entonces sí que es verdad que ahí quizá aplicar una rutina que vemos en una demo en un videojuego es más complicado, porque un juego tiene más cosas aparte de las rutinas. De todas formas, si recordáis los amigueros, el juego Brian the Lion, que lo he comentado antes también, el Brian the Lion es un juego brutal, técnicamente es espectacular, porque si os dais cuenta, hay un momento en el Brian the Lion, pensar que es un juego para Amiga 500, que hay una especie de plataformas que rotan, que rotan así en tiempo real. Eso una amiga no lo puede hacer. O sea, una amiga no puede rotar un objeto así por las buenas. Eso hay que hacerlo programándolo. Entonces eso es una barbaridad, ¿no? ¿Cómo puedes rotar un objeto a un píxel fluidamente mientras ejecutas un juego entero con su lógica, con sus personajes, con sus sprites, con su música detrás?
ahí sí que realmente se ve que el Demosthenes, ¿quién hizo esto? Crest de Anarchy, sí que usó sus técnicas que había aprendido de optimización en el Demosthenes para aplicarlas en el Brian the Lion. Por ejemplo, otro juego que se llama Mr. Nuts. ¿Conocéis el Mr. Nuts? Sí, Mr. Nuts. Vale, Mr. Nuts es otro juego también que, por cierto, en las partes de bonus del Mr. Nuts las hizo Chaos de Sanity. Ahí sí que hay, también, si eso lo piensas, hay partes, las partes de bonus que sí que se aplicaron efectos de las demos en esas partes de bonus. Sí que se han aplicado muchas veces rutinas vistosas de las demos en juegos, pero como digo, no es tan fácil por lo que he comentado, porque una demo, yo te muestro esto y ya está, tú no puedes interactuar, y en un juego sí que puedes interactuar y ahí te cambia totalmente el concepto de la rutina. ¿Hasta qué punto, como decía antes, gente como esta se cuidaba muy mucho de que otros escenarios no le miraran cómo han hecho esto? ¿Cómo, hasta qué punto ellos mismos se protegían, no les interesaba protegerse de eso, ¿no? De decir, bueno, si te mola esto, búscate la vida, hazlo tú, pero no me copie, no me... A día de hoy es muy fácil y está muy de moda, ¿no? El famoso open source y código abierto, y que tú puedas ver sin ningún tipo de reparo el código de otra persona y con comentarios, con su explicación del código y tal y cual. De hecho, un programador que acaba la universidad hoy en día con 20 años, pues nada, puede ver miles de ejemplos, ¿no? De C, de JavaScript, de lo que quiera, en internet fácilmente. En esa época eso no funcionaba así. Había unos aparatos en Commodore 64 y en Amiga también, que se llaman Action Reply. ¿Os acordáis de los Action Reply? Esos aparatos, ese hardware, se conectaba a la Amiga o al 64 y tenía una de sus virtudes, de sus features, era que tú podías cortar en cualquier momento lo que estabas ejecutando con un botón, plap, y abría una pantalla que tú podías coger los gráficos y grabarlos, coger la música y desensamblar también lo que estaba en ese momento en la memoria. Entonces, con ese hardware, con esos Action Replays de la época, mucha gente podía ver el código de otra persona. Más o menos, digo más o menos porque, como he comentado ya antes también, si tú ves un código de otra persona comentado, ya te puedes volver medio jirulo. Pero si tú ves un código en ensamblador de 68.000 y tú empiezas a ver move.b6 almohadilla coma de 0 add de 0 a la pila a7 plus, o sea, realmente no es fácil interpretar sin comentarios y sin macros y sin nada y sin separaciones de nada un código de otra persona en ensamblador. Entonces podías ver algo del código, más o menos intuir lo que estaba haciendo, pero no valía de mucho. A no ser que, bueno, siempre habían varios cerebritos que tenían esa capacidad, pero normalmente era complicado ver el código de otras personas. Y otra cosa muy importante, en esa época nadie daba el código a otra persona. Tú no era común que tú fueras a otro programador y decirle, oye, ¿me pasas tu rutina de vectores? Es que ni se preguntaba, o sea, ¿pero cómo te voy a pasar eso, tío, que he estado 7 meses para hacerla? Ni de coña, o sea, hazla tú. O sea, es que nadie contestaba eso porque nadie tenía el coraje de preguntar esa barbaridad. En esa época no se podían pasar los sources, no se estilaba eso. Por ahí decía, por desgracia. Por ahí decía el profesor Retromán que para él uno de los problemas que ha tenido siempre la demo escena era que muchos eran tremendamente elitistas, a nivel que incluso miraban mal a los más noobs o a los más nuevos del lugar. ¿Tú eso lo has vivido tú en tu caso cuando empezaba a distribuir tus producciones? Es que en todos los ámbitos de la vida siempre, yo qué sé, vete a cualquier tipo de escena, ¿no? La escena de los raperos, supongo que los raperos más famosos mirarán por encima del hombro a un rapero que está empezando en su plaza, ¿no? Una persona que baila breakdance 10 años, que ha ganado competiciones de Red Bull y de todo, supongo que un tío que da una voltereta en el suelo lo mirará por encima del hombro. O sea, quiero decirte, siempre en todas las escenas, en todas las cosas de la vida, la gente que está en un nivel ya pues superior, lógicamente, no es que lo comparta, pero lógicamente siempre van a mirar un poco inferior a los que están empezando. La verdad es que tienes parte de razón, que esa parte de la escena a mí no me gustaba mucho, y de hecho yo también tuve mi época de ser un poco elitista, y luego me lo tragué con patatas porque me di cuenta que siempre hay gente que sabe más que tú, y siempre hay gente en todos estos aspectos de la vida que es mejor que tú y es más profesional que tú, y tienes más conocimientos que tú, y nunca puedes ir de rey porque te pueden chafar la cara, como a mí me la chafaron muchísimas veces. Pero yo sí que también tengo que reconocer que sí que tuve una época de elitismo y miraba un poco también como, bueno, pero este tío es un lamer, ¿qué me está enseñando? Si esto es una chorrada, ¿no?
me arrepiento de esa época, pero bueno, todos intentamos corregir nuestros errores y ahora intento ser lo más humilde posible. Pero sí, sí que había mucha gente así, ¿eh? Oye, es curioso porque hoy tenemos gente que se dedica a hacer esto, como Batman Grove, Skynet. Y Skynet, yo nunca he entendido Jota del código de nadie. De hecho, no entiendo ni el mío. Seles igual, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo hacéis la demo que después no entendéis ni vuestros códigos? Es que tienes que tener unos mínimos conocimientos de lo que es el lenguaje ensamblador de 68.000, bueno, de otro micro, para saber que no es lo mismo ver un código de C, de Pascal, de COBOL, de BASIC. No tiene nada que ver con el ensamblador. De hecho, por eso se diferencian en lenguajes de alto nivel, de bajo nivel, etcétera, ¿no? Porque un código ensamblador, si tú hace un tiempo que no ves, aunque lo hayas programado tú, ¿eh?, después vuelves a verlo y no entiendes nada. O sea, no sabes por qué haces las cosas. Yo tuve unos pinitos no de ensamblador en la época, porque me rodeaba de programadores y me enseñaron, la verdad, tuve esa gran suerte. Hice alguna que otra chorradilla, un menú, un scroll de estrellas, cuatro chorradas, ¿no? Y entiendo un poco, y la verdad es que es verdad. O sea, tú coges un código de ensamblador que tú programabas, pasaba un mes, tú volvías a verlo y decías, esto yo no lo he hecho. O sea, no, dice, no de nada. O sea, entonces, pues es muy complicado. El ensamblador es un lenguaje que, joder, es una pena que sea tan difícil porque exprimes a tope la máquina, ¿no? En 64, en Spectrum, en Astran, en cualquier ordenador 8 bits, en 16 bits también, Atari ST, Amiga, pero es complicado, ¿eh? Y cuando pasa un tiempo y vuelves a retomar un código antiguo, es una locura, es difícil. Dice Alberto Graña que entre los élites y los lamers poco más había, ¿no? Bueno, un comentario personal. Efectivamente, dice Almighty Bus que como pasa mucho tiempo ni te acuerdas, coincidiendo con Batman Group, que dice que muchísimo menos después de 22 años. Y mira, ahí están en el chat que se parten el culo, ¿no? Con estas cosas. Cuando le metes mano a esto y ves cosas, obviamente, que hacen otro grupo, lo normal era decir, coño, han movido X vectores en una rutina de tal y cual, pero tú cuando haces tu primera demo, ¿qué es lo que le buscas al ordenador para decir, yo lo voy a explotar por aquí, yo quiero hacer algo, no sé si decir que no haya hecho antes alguien, pero quiero explorar esta vía? ¿Cuál es la vía? Supongo que la musical, obviamente, pero cuando hacéis la primera demo, ¿en qué os centráis, Carlos, exactamente? Pues en copiar lo que veíamos del extranjero, o sea, realmente... Innovar, no podíamos innovar porque estábamos empezando, ¿no? Pero las primeras demos que se hacían en España, tanto de mi grupo como otros grupos de la época, pues intentábamos imitar lo que veíamos fuera. Entonces, pues veíamos demos, producciones, ¿no? Como tú has dicho antes, por ejemplo, la Kefren's Mega Demo 7 o la Kefren's Mega Demo 8, la Resector Mega Demo, bueno, hay miles, ¿no? Sí, claro. Intentabas hacer cosas parecidas, nunca llegabas a ese nivel. Pero cosas parecidas, por ejemplo, tú veías, ostras, pues este tío pone dos scrolls a diferentes velocidades y uno hace unas ondas así y el otro lo mete en un sinus scroll, voy a intentar yo hacerlo. Y cuando te tiraba, el programador estaba 3 meses, todas las tardes, en esa época teníamos mucho tiempo, la verdad, todas las tardes intentando hacer dos scrolls, uno con sinus scroll a un píxel y el otro que onduleaba, que hiciera ondas, y veía que el raster time, que es el tiempo que tú tienes para programar las rutinas en el espacio de que acaba el chorro de electrones de un frame a otro, ahí tienes que tú programar todo para visualizarlo en la pantalla, veías que no te daba, tenías que optimizar más tus rutinas, pues entonces es cuando te frustrabas y decías, Dios mío, que estoy haciendo mal porque no puedo hacer ni dos malditos scrolls a 50 imágenes por segundo. Pero también tiene su parte buena lo de eso de que os he comentado antes de que no tenemos posibilidad de conseguir sources de otras personas, porque eso al programador, yo no era programador, pero yo veía que los programadores que se rodeaban, que estaban cerca de mí, se picaban mogollón con eso, el no poder acceder al source de lo que querían igualar, les motivaba una barbaridad, decir, o sea, me cago en la leche, ¿cómo han hecho esto? ¿Cómo hacen este zoom? ¿Cómo suman líneas verticalmente y horizontalmente y luego rellenan y crean un zoom? ¿Cómo hacen esto? Si la amiga no puede, pero yo voy a intentarlo, mierda, no me sale. Después de 4 meses, aquello no salía ni de coña, sí, luego salían demos que superaban eso. O sea, esa picada
creaba las demos también, el no poder saber muy bien cómo se había hecho un efecto y tú por tus sin ver el source de la otra persona intentar hacerlo igual o mejor. Eso es un punto también a favor de la demo scene en la época, y de no poder ver el source del otro. O sea, que en cierto modo era como esto que acabas de pintar, era como el juego de los barquitos, ¿no? El saber que el otro tiene una cosa para, no voy a decir atacarte, pero una cosa para mejorar lo que era el asunto y decir tú, pues yo tengo que contraatacar con algo, y al final llegabais a lo mejor a obtener los mismos efectos con rutinas de fuente distinta. Claro, si es que tú realmente ves una rutina de bobs de un bramador y de otro bramador, una rutina de bobs es de unas pelotas dando vueltas, y no tiene nada que ver uno de otro, ni cómo las pinta, ni cómo oculta, ni cómo comprueba la prioridad de cercanía de unos bobs a otros, la rutina de prioridades, ni de cómo nada, ni cómo se mueve en 3D, ni nada de nada. O sea, no tiene nada que ver. Aunque tú veas la misma rutina, es totalmente convencido de que no tiene nada que ver cómo la ha programado un programador a cómo la ha programado otro, porque no había nada estándar en la época. Era como, yo siempre lo he comparado como la magia. O sea, tú eres un mago y tú ves en un espectáculo a otro mago y ves cómo saca el conejo de la chistera y tú dices, vale, yo quiero saber cómo se hace eso. No sé cómo saca el conejo de la chistera, pero yo quiero averiguarlo. Y tú te vas a tu casa, coges tu sombrero, le pones un doble fondo, metes el conejo, lo chafas, te has matado al conejo, así sabes que no funciona, coges un conejo más pequeño. O sea, intentas averiguar cómo saca el conejo de la chistera, intentas averiguar cómo coño Caos de Sanity podía hacer esos rotozooms con esas limitaciones de máquina, y así podíamos disfrutar de esas rutinas tan espectaculares que al final veíamos gracias a los piques de los programadores que se hacían entre ellos. La siguiente demo que vamos a ver ahora, esta es la que te dije cuando me pasaste la lista, digo, esta es la única que yo no conozco. De hecho, es una demo que estamos hablando de una revisión del 2013, la Link Ring a Ding Redux, que me dijiste, Juanja, asegúrate de que sea Redux. Sí, es que esta demo es una demo, no, tiene su historia. Realmente es del 2013, de la Revision Party, que es la party por excelencia, una de las parties por excelencia, ¿no? De las demos de Amiga a día de hoy, del 2013, pero es una especie de remix, es una especie de ¿cómo llamarlo? Como una versión actualizada, ¿no? Como un remake de su propia, como un remake de su propia demo. Eso es, muy bien, de una demo de hace 20 años, hace 25, bueno, no sé, de una demo que hizo el programador, que es para Droid, de Anarchy o de Lemon, 20 años atrás. Y esta demo te insistí mucho que la pusieras porque a mí me encanta porque es una demo perfecta para mí, dentro de lo que es la Amiga 500, de las demos de la Amiga 500. Tiene una música que no cansa de oírla, ni tiene una melodía súper especial, ni súper pegadiza, ni es una melodía muy eléctrica. La música acompaña toda la demo, está toda la música y todos los efectos sincronizados con la música, todos los efectos funcionan a 50 imágenes por segundo, es una cosa muy importante en la demoscene de esa época. Todo tiene un colorido, unas paletas perfectamente elegidas, todas las rutinas van fluidas, hay transiciones en cada efecto, hay transparencias que en un 500 es complicado, hay rutinas exprimidas, bonitas. Esta demo es, digamos, como si tú en una enciclopedia buscaras qué es una demo de Amiga 500, y esta demo es la que tenía que estar justamente al lado para que tuvieras una referencia de lo que realmente era una demo. Por eso quería que la pusieras. Tiene sus cartelitos, tiene sus grafiquitos. Los gráficos, algunos son de Faceit y algunos son de... Bueno, en fin, es una demo que a mí me gusta mucho, por eso quería que la pusieras. El típico efecto de plasma que estamos viendo ahora, que era muy típico. Uh-huh. Está muy bien, esta demo está muy chula. Si la gente no la conoce, que la vea. Ring a Ding Redux, del grupo Lemon. Design, es una pasada, me gusta mucho. Es curioso porque muchas veces aquí en el chat, ¿no? Cuando hablamos de, cuando estamos haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Cuando estamos haciendo el tema de los juegos, pues a todos les suenan el tema de Lemon, el tema de Moby, el tema de Paradox, el tema de Silent, porque al fin y al cabo eran los que hacían los crastros para los juegos que jugábamos en la época. Pero al igual que yo sigo descubriendo gente que te metía a crastro y que también tenía su grupo que realizaba cosas de la demo escena. Me quedo alucinando, ¿no? Todos esos nombres, como también tenían su sitio. Porque sí, muchas veces al usuario de Commodore Amiga de juegos, ¿no? Al gamer o al jugón le puedes decir tú, hombre, sí, yo me acuerdo la de Boot Brain allí que salía el caos y tal, pero claro, es que hay vida más allá de Boot Brain, de Silent, de Kefren, de Megadeth, y gracias a Dios la estamos conociendo hoy, ¿no?
Claro, pero como he comentado al principio del programa, la crack escena, la escena de Juárez y la escena legal, que se llamaba en esa época la demoscene, siempre ha estado muy ligada. Siempre se ha intentado separar entre ellos mismos, entre nosotros mismos intentábamos un poco separar, cambiándonos los nicks, o sea, los handles, o sea, los pseudónimos, cambiando los grupos, cambiando, intentando separar. Pero francamente estaba muy vinculada. En las copy parties se unían demoscenes y gente de la escena de Juárez, en todos los sitios, en las BBS, en siempre ha estado muy vinculado. Casi todas las intros, casi todas las cracktros de a partir de los 90 las hacían grupos de la demoscene, y de hecho había mucha gente, muchos demoscenes que tenían un nick cuando estaban trabajando en la parte ilegal y otro nick que estaba cuando trabajaban en la parte más legal. Eso lo sabía todo el mundo, vamos. Yo esto lo desconocía, ¿no? O sea, que ellos mismos, que digamos, como se suele decir, que tenían un par de divisiones según el menester que estuvieran desempeñando en ese momento. Así soy fulanito blanco para hacer demo escena, y así soy menganito negro para craquear juego. Eso yo lo desconocía, macho. Hombre, hay muchas anécdotas, ¿no? En la demo escena de Amiga, pero hay una muy curiosa, que es que el juego Lemmings, ¿sabes? Uh-huh. ¿Qué juego es? Evidentemente, pues ese juego lo craqueó Sky Row, que era un grupo muy conocido de crackers de la época, y la intro de Sky Row la hizo Dan Scott de Anarchy. Y la intro que tú ves de Lemmings, pues nada, es que Row craquea Lemmings y sale un scroll y tal, ¿no? Vale, pues es muy curioso porque Dan Scott del grupo Anarchy después entró a trabajar en el mundo de los videojuegos, y es curioso porque estuvo trabajando al principio también en Psygnosis y después se pasó enseguida a Core Design. Y es curioso que hay programadores, o sea, hay varios casos, este es uno muy, muy conocido, de programadores de videojuegos que antes habían hecho intros o habían craqueado juegos de la propia compañía. Eso era muy típico y es una es una contradicción, ¿no? Y una cosa muy curiosa, pero es así era. Yo recuerdo que el Lemmings que me llegó a mí era el de Skid Row, que tenía un mogollón de ventajas de infinito blocker, infinito paracaidista, infinito aquellos que explotan solo, y no sé si será esa intro a la que tú te refieres, que la música es que te salían las letras Skid Row con, sí, el típico wave. Ese fue el primer Lemmings que me llegó a mí, lo recuerdo perfectamente, sí, sí. Tío, ese pues si tú ves en la parte inferior derecha ves que pone Dan, y es Dan Scott, que luego hizo montones de juegos para Dan, que era un programador del grupo de Demos Anarchy. Después hizo un montón de juegos para Core Design, hizo el Chug Rock, hizo un montón. O sea que lo que he comentado antes, que hay muchos demoscenes que después hicieron juegos para Amiga. El amigo Fernando Cabrera se ha dado cuenta de un detalle al inicio de la demo, donde al más puro estilo de Winners Don't Use Drugs decía Winners Don't Use Aga. Ah, sí, que los ganadores, no usan agar. Realmente, entre la gente que hace cosas para, incluso en la actualidad y antiguamente, la gente que hace cosas para... Te oigo entrecortado, Juanje, repíteme la última pregunta. He parado la demo porque si no, al compartir pantalla casca. Sí. ¿Realmente había pique, o sigue existiendo pique a fecha de hoy, que vemos que se siguen haciendo cosas entre la gente que hacía cosas para OCS y haga, de decir, que mira lo que hacemos en OCS, que vamos a sacar de donde no hay, que tú mucho haga y muchos recursos, pero nosotros sin recursos, mira lo que estamos moviendo a 7 MHz? ¿Había y sigue habiendo ese pique, Carlos? Siempre lo ha habido. Hubo una época que todo el mundo se pasó al mundo AGA, ¿no? Con aceleradoras. Una época que era 0.30-50, era la máquina por excelencia dentro de las demos de Amiga AGA, que era, como digo, 68.030-50 MHz, se convirtió en un estándar, y al poco tiempo se convirtió en un estándar el siguiente paso de aceleradoras, que era 68.060-50 MHz, y luego ya se quedó un poco como el límite, ¿no? Pero sí que es cierto de que en esas demos de AGA, al final sobre todo, las que son de 0.60, ya se pierde un poco lo que es el sacar imágenes a 50 imágenes por segundo, efectos a 50 imágenes por segundo, exprimir mucho la máquina, programarlo todo en ensamblador. Ya se usan a veces compiladores cruzados de C, ya no sé, sí que los programadores sí que intentan exprimir la máquina al máximo, pero ya no usan casi a veces los custom chips de la Amiga. Ya se pierde un poco la esencia que se usaba en las demos ECS, en las demos OCS de Amiga 500, que era exprimir a máximo lo que te daba la máquina. Y por eso hay mucha gente que aún accedemos para Amiga 500 como diciendo, mira,
Yo no necesito 50 MHz para hacer algo similar a lo que tú haces. Yo con 7 MHz y el Blitter y el Copper hago cosas también muy chulas. Sí, aún sigue un poquito, aún hay una pequeña diferencia ahí. De todas maneras, como comentamos al principio, chicos, lo que estamos viendo todo hoy es OCS, nada de AGA. Si Carlos quiere un día que hagamos una AGA, pues sería para mí un placer. Pero es curioso porque ya lo comentaba en el chat antes el profesor Retroman, que la demo realmente lo que tenía que buscar era el desafío técnico, el desafío del propio hardware de la máquina, ¿no? Eso quizás con el AGA, a fecha de cómo pasa con los juegos para PC, como tengo recursos, no hace falta que exprima, con que haga esto y esto me va a quedar algo, comillas, chulo. Pues claro, tú por ejemplo compras, juegas un juego hoy de PC, de Windows o de Mac, no importa, y si te va lento, pues el programador te dice, y a mí que me cuentas, cómprate un ordenador más rápido, o una tarjeta gráfica más rápida. O sea, no hay límite, o sea, no hay un límite de máquina que tengan los programadores que exprimir al máximo para que llegues al límite, como por ejemplo puede ser una consola, una Play o una Xbox, sí que tienen un límite de hardware. No puedes decirle al usuario que se compre una consola más potente, ¿no? Es lo que ahí ya está. Pues en Amiga pasaba lo mismo, que tú tenías que limitarte a sacar el máximo provecho a esa limitación que había. Por eso, pues las demos haga, como que sí, si hay un límite, ¿no? Pero no está tan cuidado y tan exprimido como las demos de Amiga 500, de OCS. Sí, según ya hacemos, si quieres hacemos un especial de demos de AGA, pero es que no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. De hecho, yo cuando la salida del Win UAE, una de las primeras cosas que hice, aparte de los juegos que jamás había jugado, más que en casa de algún amigo que tenía un 4000, y eso era muy, muy excepcional, lo primero que hice, digo, bueno, me voy a entrar en Powet y me voy a empezar a bajar la recomendada y eso, y me di cuenta de que estaba ante un mundo no solo de nuevo infinito, sino que era completamente distinto, completamente no sí, tenía nada el que ver. Concepto es diferente. Nada, eso no. Las demos de Amiga de AGA a día de hoy y las de los últimos 10, 15 años intentan imitar las demos de PC. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero es así. O sea, es así de simple, o sea, intentan con 50 MHz sacar efectos similares o parecidos o técnicas parecidas a las demos de PC que necesitan 4.000 MHz. Es un reto también, pero ese es el reto. Y en que no tiene nada que ver con las demos de Amiga 500, que no se fijaban en nada, al revés, la gente se fijaba en las demos de Amiga 500 para hacer las suyas. Sí, es curioso. Bueno, de hecho también hay una categoría que también se aplica a videojuegos, que son, no sé si Amiga tendrá la suya, o esto es algo, pregunto, desde desconocimiento, si es algo típico de PC o de otros sistemas, pero al igual que hay en videojuegos, también no sé si en Amiga hay las demos en 1K, 4K, no sé si eso a nivel de demo escena se sigue realizando o era práctica habitual. Pues, sí, también. Lo que pasa que, sí, también eso se hace a día de hoy. También existen en todas las competiciones que hay, que son, realmente hoy en día las competiciones son open combo, significa que no están designadas a ninguna máquina en particular. Uh-huh. El jurado tiene que tener en cuenta en qué máquinas están reproduciendo. O sea, ya no hay una competición de demos de Amiga, una competición de demos de Atari, una competición de demos de PC. No, es una competición open, abierta, y tú presentas tu producción. Evidentemente el jurado tiene que ser lo suficientemente profesional para... Uy, se ha cortado otra vez. Pues si se ha cortado otra vez, me veo obligado a... Ahora te he recuperado. Hola. ¿Probando? Sí, te escucho. ¿Me escuchas tú a mí? Vale, sí, te escucho perfecto. Vale. Entonces, ahora ya casi todos son open compos, como decía. Y entonces el jurado tiene que conocer de la máquina, en PC no hay limitaciones. Bueno, sí que hay, pero son mucho más amplias que las de los ordenadores de 16 bits que estamos hablando. Y entonces, pues tú te presentas. De hecho, hay una anécdota muy curiosa que en la Assembly del 2003, no me acuerdo, 2006, se presentaron 20 producciones de PC y una de Amiga. ¿Y sabes cuál ganó? No. La de Amiga. Hostia. La demo de Amiga es la que ganó en la Assembly del 90 y es que no me acuerdo ahora, no, del 2000, hostia tú, la memoria ya me falla, Bueno, la demo Star Trek de Black Lotus es una demo de Amiga muy conocida, no ahora mismo me pillas de qué año fue, pero fue la única demo que se presentó en la Assembly y ganó la Assembly dejando atrás 19 producciones de PC. Tela, O sea, quiero decirte que el jurado tiene en cuenta cuándo, dónde están las limitaciones de la máquina. Bueno, la siguiente que voy a poner, aunque quedan algunas, pero estoy viendo la hora y te quiero ir sacando demos, la siguiente que vamos a poner, que lo tenemos aquí en el chat, y quiero que expliques algo antes de ponerla, es la de Batman Vuelve. Ponla, sí.
pero digo si quieres comentar algo de ponerla o la ponemos y la vemos a piñón, que te sigo compartiendo pantalla. Lo que tú quieras. Venga, pues la vemos y Ponla, seguimos. no, pon el, o sea, ponla hasta la mitad de la demo y para que las queche, para que la gente la escuche y la vea con el sonido, y a mitad de la demo, por ejemplo, pues cortas y hablamos un poquito. Venga, pues nos mutamos tú y yo y dejamos desde el principio, ¿vale? Vale. Bueno, chicos, pues la voy a poner desde el principio, como si queréis preguntar algo, aparte de a Carlos ahora, pues también le podéis preguntar a Batman Grow que está ahí. Os dejo con la demo de Batman Vuelve del 1995. Ahí la lleváis.
Carlos, ¿te has dado cuenta de la gente del chat cómo se ha quedado alucinando, no? Es que esta demo es... está considerada de las una de las 20 mejores demos de Amiga OCS de toda la historia, ¿eh? O sea, es un referente total de demos de Amiga 500. Es la mejor demo, evidentemente, creo que hablo por boca de todo el mundo amante de la demo Scene. La mejor demo de Amiga 500 es hecha en España y una de las mejores del extranjero también. Es una pasada. La gente de Batman Group nos dejó a todos alucinados en aquella famosa Posadas Party del 95. Yo formé parte del jurado. Y cuando vi esto a puerta cerrada para emitir mi voto, antes de que la gente la viera en la pantalla grande, pues imagínate, o sea, nos caímos todos de culo para atrás de la silla, ¿no? Cuando vimos esta brutalidad de demo, que como ha dicho antes Juanje, insisto, sigue siendo una demo de Amiga 500, aunque fue presentada en el 95, fueron los últimos coletazos ya de demos de Amiga 500, pero aún así es una pasada, vamos, es una increíble, los gráficos de Mac, la programación de Rhino, excelente, brutal, la música de DJ Uno, Batman Brothers, que también estuvo ayudando ahí en la dirección de toda la demo, o sea, toda la gente de Batman Group, impresionante esta demo, es brutal. Todos los gráficos son píxel a píxel por Mac, ¿eh? Que mucha gente decía que ese murciélago que sale está digitalizado y no, de eso nada, está todo pintado. Además, nos consta y me consta a mí porque yo vi personalmente cómo Mac dibujaba con el de Glux Paint esos gráficos ahí en la party, o sea que vamos, impresionante. Había un comentario antes de Speedy que también me parece interesante, que dice: en el terror de las consolas 16 vi una fuerte influencia por parte de la almacén de Amiga. Winter Gold de Super Nintendo, por ejemplo, es un buen exponente de ello, el Red Zone de Mega Drive. ¿Te suenan a ti esos juegos o esa influencia que él comenta ahí? No, porque yo de consolas el único contacto que tuve fue con la PlayStation, pero yo con las consolas de Super Nintendo, Mega Drive, no tuve casi contacto. No tengo, sí que habían grupos, Anthrox y algunos grupos, Elitendo y tal, que se pasaron un poco a la Super Nintendo, pero no tengo muchos conocimientos de otras escenas que no fuera la Amiga en esa época. Al final de los 90 sí que me metí en el mundo de las consolas en la PlayStation, pero yo de antes no tengo mucho información. Preguntaba por ahí Tatami Mizke, que perdona su ignorancia, pero si esto es de factura española, ya le está comentando a la gente que sí. Aquí yo estoy completamente de acuerdo en que todos creo que estamos de acuerdo en que a nivel nacional es de lo mejor que se ha hecho jamás, pero ¿cómo fue recibido esto en el extranjero? Porque claro, la escena, la demoescena española, que siempre había sido, no voy a hablar de la calidad, pero sí muy escasa, os presentáis en el 95 en el Posada, sacáis esto, como por decirlo así, como se quedan los guiris, Carlos. Pues te voy a explicar, pensar una cosa, en el 95, en el extranjero, ya os he dicho antes que aquí vamos siempre un poquillo más atrasados, un escalón por debajo de los países nórdicos, ¿no? Respecto a la demoscene. Entonces, en el 95 sí que es cierto ya que habían algunas producciones, bueno, habían ya bastantes producciones AGA para Amigas 1200 y 4000, entonces... esta fue la típica demo que no tuvo mucha repercusión en la época en el extranjero, pero al cabo del tiempo la gente se ha dado cuenta de que fue infravalorada por el extranjero en esa época, por lo que te he comentado, porque en ese momento estábamos todos un poco flipando con las demos AGA y con las nuevas posibilidades que daban las máquinas AGA de Commodore, pero al cabo del tiempo se ha demostrado, la gente se ha dado cuenta y ha aceptado el error de no hacer caso en la época de esta demo, que tuvo su repercusión, pero no tan brutal como se esperaba. Pero al cabo del tiempo la gente ha reconocido que es una pedazo demo, de las mejores demos que se han hecho jamás, me repito, para Amiga aquí, para Amigas OCS. Y bueno, mi respuesta es que en el momento no tuvo mucha repercusión, pero al cabo del tiempo cada vez se ha vuelto una demo de culto para la demoscene de Amiga 500 y a día de hoy es todo un referente de las mejores 20 o 10 incluso producciones, me atrevería a decir, de Amiga para de toda la vida, vamos, de toda la historia. A nivel de programación, a nivel de efectos, a nivel de sacar de donde no hay, desde tu punto de vista como conocedor de la escena, ¿qué aporta esta demo? Porque mucha gente se lo preguntará, de cosas novedosas, o si lo que hay, como dices tú, pues digamos que en el extranjero ya se conocía, pero si en la demo que acabamos de ver, porque voy a poner otra, obviamente, en la demo que acabamos de ver, ¿había algo que se saliera de lo normal? No había ninguna rutina en particular que se saliera de lo normal, que antes no se hubiera visto. Sí que Rhino y lo hizo muy bien porque usó un roto zoom, o sea, habían rutinas que ya se habían visto antes, pero él las modificó para que parecieran nuevas o innovadoras, ¿no? El roto zoom que sale en el cubo,
sí que arriba, digamos, se forma parte del rotozoom, también se ve en una cara. Luego, que es bastante original, luego el túnel de Dodge es bastante bestia, pero han habido túneles de dos con más puntos que ese, pero el movimiento que hace Rino es muy bueno. Luego te hace una rutina también de túnel con líneas bastante rápida, que te las dobla con el... Bueno, solo a mí lo hace automáticamente, no le consume tiempo, pero lo hace muy bien con unos colores grisáceos que parece que hay doble línea. Realmente no hay ninguna rutina en esta demo que digas, ¡buah, pero esto es caos de Sanity! ¿Qué es esto? ¿Cómo han hecho esto? Pero todo el conjunto de la demo, y eso que esta demo está sin acabar, a mí me dijo Rino personalmente en la posada, es que esta demo estaba sin acabar. Todo el conjunto de la demo está muy bien. O sea, tiene, como antes os he dicho, todos los factores para que una demo sea que le guste a la gente. Tiene unos gráficos impresionantes de Mac. Tiene una programación muy decente, de un nivel muy alto, de Rino, y la música de Juno está muy bien sincronizada, está muy bien, todo en conjunto está muy bien. Por eso la demo es, pues, una de esas demos de puntuación 9-10, por el conjunto en sí y la presentación de la demo. La siguiente que vamos a poner es de Cryonix y de Silence, Hardwired, que también es otra, de sin duda, de las clásicas, clasiquísimas, ¿no? Bueno, vamos a ver, esta demo, es que esto aquí hablaríamos un programa entero de esta demo. Esta demo se fue presentada en la The Party de 1991, en diciembre de 1991. Esta demo quedó segunda en la The Party. La The Party es la party más famosa de la época en Dinamarca, en Ars. Quedó segunda, y la primera quedó la demo Odyssey de Alcatraz, que quizá algunos amigueros la conozcan, que es una demo muy larga de 5 discos. Pero el segundo puesto fue esta demo, e injustamente quedó en el segundo puesto, pero esta demo fue un antes y un después. Esta demo es brutal, pero brutal por donde la mires. Lo que pasa es que esta demo es muy de demo scenes. Lo que antes he explicado, de que una demo tiene que ser, para que una demo sea perfecta, tiene que gustar a la gente que no está dentro de la demo scene, y para la gente que esté dentro de la demo scene, pues esta demo está pensada para la gente que estaba dentro de la demo scene, que tenían conocimientos de las limitaciones de la máquina, que tenían conocimientos de las rutinas que se habían hecho previamente, y cómo aquí el señor de Spy, de Cryonix, sacaba rutinas que rompía con todo lo visto antes. O sea, te sacaba save bobs que no los inventaron ellos, porque antes Hannibal, Sun John de Narki los había sacado también en esta misma party, pero bueno, sacaba rutinas que algunas no se habían visto antes, otras modificadas. Sacaba el famoso Glenth Vector de 48 caras, que hasta ese momento solo se habían visto Glenth Vectors, que son unos vectores muy famosos que se veían en las demos de Amiga, con transparencia, de 24 caras. Él las sacaba con 48. Todas las rutinas van a 50 imágenes por segundo, casi todas. También sacó aquí rutinas nunca vistas antes, como el Twist Scroll, que es un scroll vertical, que se van rodando como una especie de rosquilla entre sí, muy bien hecho. Una rutina, un engine muy bueno que tenían esta gente de Cryonix, de Murphy, que era otro programador, Deftronic, que era otro programador de Cryonix, tenía una rutina, un engine muy perfecto, porque las aristas no parpadeaban cuando acercabas el objeto, se aprovechaban de ello, que tenía una rutina muy pulida y acercaba muchos los objetos cerca de la cámara, que la Amiga eso siempre sufría mucho. La música de Jesper Kidd es brutal, porque en esa época casi todo el mundo usaba músicas muy convencionales, siempre eran muy repetitivas, y Jesper Kidd, que después hizo muchas músicas para juegos comerciales, también otro demo scene que después pasó a meterse en el mundo comercial de los videojuegos, una música totalmente innovadora que nunca se había oído nada parecido anteriormente. Los gráficos de Mikael Vale, buenísimos también. Esta demo es una pasada para los amantes de los que estaban, digamos, metidos en todo el círculo de la demo scene y conocían las limitaciones de la Amiga y podían apreciar realmente la complejidad de las rutinas que veíamos. Eso que comentas es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces había una pequeña diferencia, y quizás este sea uno de los máximos exponentes cuando dice una demo para los demo escenas, ¿no? De que una cosa era presentar algo para un concurso, pero otra cosa era presentar algo como esto, producir algo como esto, hecha por y para, ¿no? Que como tú bien has dicho, aquí el que le gustaba el asunto valoraba esta demo por encima de todas. Exacto, tú en la época le preguntabas a alguien, a ti, ¿cuál es tu demo preferida? Me gusta la Woodbrain Mega Demo. Vale, es un lamer. O sea, un lamer me refiero a que, no en modo despectivo, o sea, en modo que no sabe apreciar lo que es una buena demo. La Woodbrain Mega Demo está muy chula, pero es un chiste respecto a complejidad de demo en sí, de rutinas complicadas.
¿Cuál es tu demo preferida? No, mi demo preferida es la Voyager de Razor 1911. Coño, este tío es de la élite. O sea, no lo decías, pero ya pensabas, este tío sabe de qué demo es buena y qué demo no es buena dentro de lo que es la complejidad del submundo ya muy profundo y muy elitista de lo que es la demoscene. Ahí diferenciabas un poco a la gente también, cuando comentabas en parties y tal. Pero sí que es verdad que habían demos para el gran público y demos para el público más profundo. Y esta demo Hardwired de Chronics y Silence es una demo pues para el grupo, para la gente más purista de la escena. Está muy bien, a mí me encanta. Ah, es una maravilla, la gente lo está flipando ahí en el chat, porque francamente aquí se están viendo lo que tú explicabas antes, ¿no? Cosas que habías visto en otros grupos, ¿no? A nivel de polígono, a nivel de mover las cosas en pantalla, porque eso me sigue a mí fascinando, ¿no? Como con el Amiga 500 se podía hacer todo esto, ¿no? Creo que es una barbaridad. Y yo tenía para ti una pregunta, porque en esta demo tenemos a Criones y The Silent. ¿Era común para estas producciones que un par de grupos se unieran? ¿Cuándo se empezaron a unir? O porque, claro, normalmente, con todos los piques que hemos hablado al principio del programa y tal, que dos grupos se unieran y sacaran esto no era lo normal, ¿verdad, Carlos? En la Warez Scene, en la parte ilegal de la escena, sí que era muy típico que se unieran dos grupos. Porque habían, por ejemplo, grupos que tenían muchos suppliers, que era la gente que se encargaba, sí, que se encargaba de los originales, correcto. Originales, y otro grupo a lo mejor no tenía muchos crackers, pero no tenía muchos suppliers. Entonces a veces habían uniones como, pues, muchas uniones conocidas, Defham, CCS, bueno, no sé, hay muchas, no recuerdo ahora, pero habían muchos grupos que se unían de la Warez Scene. Pero en la demo escena no era muy común. Sí que han habido casos. Carillion y Cyberdyar formaron CNCD. La gente de Anarchy se fue un poco y formaron Lemon un poco. O sea, ¿qué más había por ahí que se unieron? No era muy común. Y para hacer una demo no era muy común. Al revés, siempre estaban, como tú dices, picados. Por eso mismo esta demo es curiosa a todas las demás, porque se unieron. Aquí pasó lo que te he dicho, que había carencia de una cosa y falta de otra. La gente de Cryonics era muy famosa porque tenía, estaban considerados los mejores programadores de Dinamarca. Entonces tenían unos programadores brutales, Murphy, que antes estaban Kefrens, pero después se metió en Cryonics, estaba The Spy, estaba Deftronic, estaba Guth, o sea, había gente muy, 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 muy buenos programadores, pero no tenían grafistas casi, no tenían casi músicos. Y los de Silence eran ciento y la madre, pero los de Michael Vale y Jesper Kidd eran un grafista y un músico que siempre iban juntos, pero no sé por qué en ese momento no conseguían a ningún programador de Silence que quisiera hacer la demo con ellos, porque el antiguo programador Sun John, que sí que hizo una demo anteriormente con ellas, la Global Trash, se fue después a Anarchy. Entonces hubo ahí una circunstancia de que se unieron con Cryonics, pero no se pasaron de grupo. Se ve que ellos, cada uno estaba muy a gusto en su grupo. Entonces lanzaron la famosa demo de Hardwired como Cryonics and Silence, que fue, bueno, imagínate que se metan, que te saquen una producción, dos grupos ahí tochísimos, como eran los famosos Cryonics y Silence, pues salió lo que salió, una barbaridad de demo. Jolín, pero si es que yo me acuerdo cuando vi esta demo en el 92, bueno, sí, porque claro, esto fue en diciembre del 91, en el 92 cuando yo la recibí, yo cuando vi que ponía programadores y te salían cinco programadores, tres grafistas, o sea, decías, madre mía, cuánta gente ha participado en esta demo, Dios mío. O sea, fue impresionante esta demo. Bueno, no solo impresionante a nivel de gente que aparecía, sino que a finales del 91 era cuando más o menos, en mi caso antes, porque ya lo conté una vez, si acaso lo cuento ahora también, mi preocupación o mi curiosidad por este tipo de cosas, pero la gente, entre la bajada de precio del Commodore Amiga, que lo usaba para jugar y que por el tema de la demo escena o las demos, ¿no?, como se conocían vulgarmente o habitualmente, tampoco era muy, muy habitual, pero cuando la gente empieza a ver esto, estamos hablando quizás del 92, 93, 94, que ya había otras cosas, y estamos hablando finales del 91. Sí, 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 es que la gente, lo hemos dicho muchas veces, que no tiene muchas veces que el concepto de la época, ¿no?, cuando estas demos se lanzaron en el mundo, pero es que pensar que, yo qué sé, pensar que cuando la Kefrens Mega Demo 7, que te he dicho antes, es cuando salió el Navi Mouse. O sea, es que mucha gente recuerda cuando salió el Navi Mouse, que creo que salió en el 89, si no me equivoco. El Navi Mouse, sí, por ahí andaba, 89, 90, sí. Eso es la época de la Kefrens Mega Demo 7. O sea, quiero decirte, pensar qué antiguo, o sea, en qué época
esta gente sacaba esas pedazo demos en el 87, en el 89, cuando la gente estaba flipando con el Navi Mouse en 8 bits, los de Keyframes hacían mega demos ya con vectores dando vueltas. O sea, quiero decirte, era una barbaridad lo que esta gente hacía en la época, era impresionante. Y tenéis que pensar muchas veces, la gente que veis las demos, es muy importante ver el año de salida de la demo, porque no es lo mismo una demo del 87 que una demo del 97, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, pues esta demo es del 91 y por eso mismo es pues grandiosa para esa época. Bueno, la de Razor 1991, esa no la hemos visto, es la que vamos a poner ahora, si te parece, ¿de acuerdo? Vale. Antes de continuar, quiero dejar claro, porque mucha gente después ve el directo en diferido y se pierde comentarios como el de Batman Grove, que dice, vuelvo a recordar, la gente de The Silence forma actualmente la compañía DICE, la de la saga de Battlefield y Battlefront. O sea, fijaros, la gente de la demo escena con ese carácter, Carlos, un poquito de rebeldía, de querer explorar, de querer salirse de lo tradicional, fijaros dónde ha acabado. O sea, que no es tontería, que muchas veces dices tú, no, y esto como lo típico, ¿no? A ti, a lo mejor, tus padres o tus amigos te decían, anda, ¿y a ti esto para qué te va a valer? El mover ahí un cuadradito pues, en la pantalla, eso, ¿verdad? Eso era muy típico, ¿no? O sea, nos lo decían los que jugábamos con mucha más razón, imagínate tú, aquel que ni jugaba, ¿no? Porque he leído algunos comentarios en el chat de gente que decía, no, pero a mí esto de sentarme a ver demos, bueno, pues nada, había gente como a Carlos, a mí y otros tantos, que no solo ellos realizaban cosas, sino que a mí me gustaba sentarme y ver esto. Yo me he pasado tarde entera metiendo una demo tras otra y disfrutando como un enano, ¿no? No sé. A mí mi madre me decía, deja de jugar a los marcianitos. Y estaba viendo demos y digo, mamá, no estoy jugando a nada, estoy viendo demos. ¿Qué estás haciendo? O sea, quiero decirte que, claro, hay gente que... Yo creo que todo el mundo que ha pertenecido a la demoscene, en mayor o menor medida, siempre en su vida la ha valido para algo. Esa ansia de superación por superarte a ti mismo como grafista, como músico, como programador, esa consistencia que había que tener porque había que echarle muchísimas horas para cualquier cosa, yo creo que siempre en la vida a todo el mundo le ha valido algo la demoscene. Hay gente que se ha dedicado profesionalmente al mundo de los videojuegos, que evidentemente esa gente sí, pero aunque no te hayas... tu vida no haya ido por el camino de la industria, de los juegos o de lo que fuera, siempre ha valido para algo, nunca ha sido perder el tiempo. Siempre... Yo pienso así, siempre vale, siempre. Yo nunca no me arrepiento y no conozco a nadie que se arrepienta de que haya echado ahí horas y horas y horas. ¿Cuántas horas le echó mi amigo Nico en el Alan 1? O sea, en el Alan 1 estuvimos ahí testeándolo 2 años, joder, y al final dices, 2 años de mi vida perdidos para hacer el Alan 1. Pero fíjate, Nicolás Morenas, o sea, y yo estuvimos testeando el maldito Alan 1 durante 2 años. ¿Ese tiempo fue perdido? No, porque nos enseñó a... ver lo que la gente, o sea, ver respuestas, ver preguntas que podías contestar, leer libros de inteligencia artificial, o sea, siempre vale para algo, o sea, y aún la gente lo recuerda, el Alan 1, o sea, puesto un ejemplo como otro cualquiera, o sea, toda la vida de Demosthenes, yo creo que ha valido para algo, vamos. Bueno, dice ahí Batman Grove que él sigue viendo demo en Amiga y Commodore 64. Algún día habrá que hablar de las Commodore 64, pero ahí sí es cierto que al menos yo en Commodore Amiga controlo bastante, pero en Commodore 64 estoy muy perdido y estoy empezando a investigar ahora. Pero decir, Carlos, que no solo Amiga, sino incluso en los 8 bits sigue habiendo ese ambiente y esa producción de escena a fecha de hoy. Que dices tú, bueno, para los 16 bits, Commodore Amiga, que Atari ST, que queda chulo y tal, pero oye, que también para los 8 bits, ¿eh? Sí, a día de hoy, bueno, vamos a ver, a día de hoy, o sea, en el año 2017, la escena más viva, con más calidad y con más, digamos, visión de futuro a corto plazo, de quedarte flipado de lo que seguramente sacarán, es la escena de Commodore 64. Las demos de Commodore 64, yo creo que a mí, yo soy un amante de la escena, de la demoscene de Amiga, como bien sabéis mucha gente, pero siempre he reconocido que la demoscene de 64 siempre ha estado a otro nivel, a otro escalón de nivel, porque la máquina
no tiene absolutamente nada que ver con una Amiga. O sea, sí, vale, tienes Price, tienes Pro por hardware, el sonido está muy chulo, el SID, pero vamos a ver, la máquina va a 0,9 MHz, no me fastidiéis. O sea, ¿cómo demonios hacen esas cosas a menos de un megahercio? O sea, es que o sea, hay demos impresionantes. Es la máquina más exprimida del mundo en la Demoscene. Sí, la demo de Batman Group de Astro CPC rompió esquemas cuando salió. Hay demos de otras plataformas, de Jaguar, de Mega Drive, de Super Nintendo, incluso de MSX, han habido cosas brutales, pero las demos de Commodore 64, eso no tiene nombre. O sea, es una, o sea, nadie sabe cómo hacen esas cosas. O sea, es impresionante. Al Mighty Wood, que es Domingo, es una persona que creo que estaba en el chat. Así es, está todo bien. Sí, ese tiene muchos conocimientos de demos de Commodore 64, de las tiene muchísimo más que yo. Algún día, si queréis, lo invitáis, Juanje, y él te podrá contar mil y una historias. Es un crack. Yo encantadísimo, y a Batman Cruz tampoco lo he tenido aquí nunca en el canal. Yo sé y estuve el día que estuvieron con vosotros en Amiga Way, lo gocé muchísimo. Y una pregunta que tenía yo también para ti, bueno, tengo más, ¿no? Pero una pregunta que tenía yo para ti era acerca del tema de la Demoscene española y cómo lo vivías en aquellos tiempos. ¿Cuándo fuisteis conscientes, si es que hubo, de que había más gente que hacía demos? Ahora el tema de deciros, Lamer, mira esto, no sé qué, mandaros saludos en su caso, ¿no? ¿Vosotros llegasteis en algún momento a ser conscientes de que aquí en España había otra gente que hacía cosas? Sí, es que, bueno, como te he dicho antes, tampoco éramos muchos. ¿Me permites que haga un inciso, Juanje? Sí, estáis viendo la demo que estoy viendo yo ahora, ¿no? La de los... Sí, la de Razón. O sea, esos gráficos que se mueven por ahí, ¿no? Uh-huh. Por favor, o sea, esto no... Nadie sabía esto, qué demonios era. Esos gráficos que veis en esta demo, que están girando y están haciendo zoom, se están moviendo en 3D... Por favor, pensad, eso no se puede hacer con una Amiga. O sea, una Amiga no puedes hacer texture mapping. ¿Qué demonios era esto? ¿Qué demonios hizo Sim de Razor en esta demo? ¿Cómo movía esos carteles, esos gráficos, como si fueran objetos 3D? Es imposible que una máquina a 7 MHz sin una forma de representar los gráficos en pantalla que no sea chunky, en modos de biplanes, pueda mover esos gráficos así. Esto es una de esas rutinas imposibles para la época. Bueno, perdón por el inciso, pero tenía que decirlo si no reventaba. En la época, aquí éramos muy pocos en España, Juanje. Estaban la gente de Darnes, que yo después pertenecí también al grupo Darnes. Me pasé de Fill Generation a Darnes, por circunstancias que no vienen al cuento. Pero éramos, pues, Fill Generation en Valencia, Darnes en Madrid, algunos miembros de Darnes en Palma de Mallorca, Barcelona. En el sur estaban Cool X, que era un grupo muy conocido, allí que craqueaba algunos jueguecillos, la gente de Skillion también, más adentrados en los 90, la gente de Balance. O sea, no había muchos. Hablo de la época de los 80. En los 90 ya profilaron muchos más grupos, en los 90, entrados ya en los 90. La gente de Batman Group, la gente de Metro, la gente de Necrópolis, la gente de, bueno, no voy a decir aquí los grupos que hubieron porque vieron la tira, pero al principio éramos muy poquitos. Entonces, los poquitos que éramos, pues nos conocíamos todos. ¿Cómo averiguábamos que existían? Pues un poco de chorra. O sea, veíamos una intro o una demo, nos llegaban en una recopilación, veíamos el apartado de correos, escribíamos, oye, que nosotros también hacemos demos. Ah, sí, ostras, ¿quiénes sois? Pues somos Pepito Soft, pero sois unos lames que ripeáis demos y los hacéis vosotros. No, las hacemos nosotros, no me creo nada. Sí, envíanos algo. Enviamos algo, ah, pues sí, las hacéis vosotros, coño, qué raro. Pues así empezaba un poco el contacto. Bueno, y la escena lamer en España existía no solo a nivel de decir, ¡uf!, cogerte el hexadecimal y decir, mira, porque yo lo hice una vez, ¿con cuál lo hice yo? Con el Crack de Angels de Prince of Persia. Bueno, eso ese, era, ese, vamos, ese, me, lo, ese éramos... me lo violé con el editor esa decimal. Después me violé también lo que decía el tipo del TV por Basketball cuando salía el comentarista antes del partido. Ese también le puse saludos, amigo de baloncesto, un comentarista que había aquí de Canal Sur. Le puse todas las coñas, de vez en cuando me petaba porque yo no sabía qué estaba haciendo y pasaba los bytes o lo que fuera. Exactamente, sí. Y petaba el disquete y digo, ¿por qué ha petado? No sé qué, hasta que ya me di cuenta, ¿no? O alguien me lo dijo, no recuerdo. Pero a nivel de demo y a nivel de crack en España, ¿había sin verse a punta pala o no?
O sea, aquí en España éramos los reyes del lameo. O sea, sí, la verdad, lo siento, Juan. O sea, sí, sí, no, pero estas cosas que... Aquí en cada ciudad, pues, habían docenas de personas que cogían el trabajo de otros y cambiaban los cartelitos sobre scroll de texto que salía y decían que lo habían hecho ellos, o sea, meditaban el mérito, o simplemente les importaba dos carajos quién había hecho eso, solo que podían... cambiar el scroll y ya está. Bueno, serán los típicos lamers de la época, que yo creo que todos los Steiners, los más elitistas, han hecho eso alguna vez. Entonces, pues bueno, todos hemos sido lamers en algún momento, o sea que pero no eso, es nada malo. ¿Eso realmente forma parte del aprendizaje, siempre y cuando lo hagas en tu casa y se lo enseño a los amigos, o forma parte también un poquito del ser un sinvergüenza y decir, oye, esto lo he hecho yo, me pongo las medallas aquí, se lo enseño a mis amigos y... A ver, eso cada uno ya con su personalidad, ¿no? Pero eso no se puede hacer, Juanje. Tú no puedes coger el trabajo de otros y decir que el mérito llevártelo tú. O sea, eso está mal visto en todos los aspectos, ¿no? En la pintura, en la música, en las demos, en todo, ¿no? No sé, yo me quedo con la frase de que decir que todos lo hemos hecho no estaba bien. Pensar que teníamos todos pues una edad muy temprana, 14, 15, 16 años, y bueno, pues ya está, fue una parte de la demoscene española, que éramos, sí, la verdad es que éramos conocidillos, ¿no? Éramos un poquillo lamers casi todos, pero bueno, después se ha demostrado que también había gente que hacía cosas más serias. No, hemos sido un poco lamer todo, y incluso, como decía ahí Speedy, ¿no? Yo hice el lamer a lo salvaje, modificando algo para felicitarle a mi primera novia un aniversario, ¿no? O sea que... Hombre, eso, o sea, tiene eso, un pase, vale. Eso, vale, es que eso fue, es que eso fue por amor. Lo aceptamos, vale, va. Oye, yo lo que he visto muchas veces y me he dado cuenta, fíjate, en la época no, porque bueno, en la época alguna que otra vez, pero me he dado cuenta mucho más cuando he ido descubriendo y enseñando cosillas aquí a los amiguetes, que cuando ponías un juego, ¿no? Te ponía el crack, yo qué sé, de paranoimia, ¿no? Que me dejaban por ahí, le daba el clic y a continuación venía otro crack. O sea, le metían el crack antes o después de, como para apropiarse un poquito del original, ¿no? A ver, te explico, o sea, normalmente en la época lo que se hacía era pues que los grupos de Warez, como en la época Casa de Paranoimia o los otros grupos que hubieran en ese momento, pues el procedimiento era el siguiente: habían unos suplies, como hemos comentado antes, que cogían el original de la distribuidora o de lo que fuera antes de que se den a las tiendas, se lo mandaban por correo ordinario o por mensajería urgente al cracker del grupo, esa persona, ese cracker, craqueaba el juego lo más rápido posible, rompía las protecciones de Rob Norton o lo que hubiera el tipo de protección, y el juego ya craqueado lo enviaba vía telefónicamente, vía datos con un modem, a un beta tester muy rápido. Esos beta testers de esos gente que jugaba, porque los crackers nunca jugaban, uh-huh, testeaban el juego un poco muy rápidamente, llegaban al primer nivel, veía que se podía acabar, que no había más protecciones hasta el primer nivel, y se hacía un fear release. Un fear release significaba que tú lo subías a las BBS de los grupos piratas, las BBS que estaban vinculadas a tu grupo, como un fear release, como que ese juego lo habías craqueado tú antes que nadie. Normalmente, en el transcurso de que se estaba testeando el juego, que duraba media hora o algo así, o una hora, el programa, el cracker, ya tenía una intro preparada, una cracktro preparada, o de alguien que se la había hecho para él, o él mismo hacía la intro, ya la tenía hecha y la vinculaba delante del juego para que se viera el grupo que la había craqueado, para llevarse el mérito, ¿no? Entonces lo que pasaba es que cuando tú bajabas el juego de la BBS, ese fear release, tú, el juego realmente era Paranoimia, veías tú que lo había craqueado ellos y después salía el juego. ¿Qué pasa? Pues que después tú veías muchos juegos con... Bueno, si veías trainers, es que había otro grupo que había metido un trainer delante de la intro de Paranoimia. Normalmente no estaba bien visto que quitaras la intro de Paranoimia, pero si no te cabía, entonces tenías la excusa de que no me cabe la intro y el trainer, y entonces he tenido que quitar la intro del crack. A los de Paranoimia les tocaba los cojones a dos manos, pero bueno, lo que eso estaba poco permitido. Ahora, lo que no estaba permitido es que el lamer de turno del barrio te cogiera un demo maker y te metiera Pepito Soft, juegos a domicilio,
a 3 euros el disquete delante de la intro de Paranoimia. Eso no estaba nada bien permitido, porque no se podía, que es lo que se hacía aquí en España. Aquí en España es que para eso somos muy bastante bastante mediterráneos, por decirlo así, ¿no? Te tenía yo otra pregunta antes de... Porque ya llevamos, fíjate, que llevamos dos horas y cuarto, Carlos, tío. Somos unos mal tiempo, ¿eh? Ah, a mí cuando quieras me echas, vamos. Te quería yo preguntar, porque lo hablaste antes, que aparte de tu trayectoria, yo quería preguntarte si aparte de participar con tu propio grupo o con otros a Panorama Nacional, poco a poco grupos extranjeros se interesaron o te pidieron que les hicieras música o que les hiciera algo para demos que estén publicadas ya en su día. Si fue el caso de que alguien dijera, oye, este tío hace una música de puta madre, vamos a contactar con él, ¿se te ha dado el caso? A ver qué piense. Bueno, ya he entrado en los 90 cuando ya mi, entre comillas, carrera de scener, ¿no? Uh-huh. Ya llegaba un poco a su fin. Sí que la gente me hizo un poquito, tuve un poquillo conocidillo, no sé muy bien por qué, y entonces me pedían algunas músicas para algunas dismagazines, alguna gente me pedía músicas para algún music disc, que hiciera alguna contribución, porque a mí se da muy bien hacer las músicas chip, músicas de estas cortitas, con instrumentos tipo como 64. También estuve en un grupo de PC, en Iguana, y hice una música para ellos. La gente de PC, aquí en España, la demostración de PC, se ve que no tenía muchos músicos, ¿no? Y sí que me pedían muchas músicas para presentar demos de PC. Hice también otra para Chanca. Hice también para una invitación de la Euskal de PC. Luego también una demo, una intro también de Nintendo. Sí, bueno, no recuerdo con exactitud, pero sí que me llamaban y me pedían alguna música que otra. Pero eso ya era al final un poco. Y al final, ya al final de los 90, ya un poco dejé la miga. Como he comentado antes, me metí en otra escena un poco más oscura de las consolas y ya se acabó un poco mi carrera, ¿no? Hasta que ahora que he vuelto otra vez, pero ese fue el final, digamos. Que llegaste a hacer cosas para PlayStation 1, me comentaste antes, ¿eh? Sí, pero... Pero se quedan ahí. ¿Quieres que lo cuentes? Que no sé, no, si tiene mucho interés eso. No, no, déjalo, nos centramos en los 16 bits, que es lo que no interesa. Como dice Kinox, por ahí es un tema que da para unos cuantos directos. Fíjate tú que no sé si queda una, que la pondré cuando nos despidamos del personal, pues la dejo puesta ya para cerrar, la dejo puesta a tope. Recordaros que las demos que hemos visto hoy son las que él me dijo, Juanje, te preparo una listita y te la paso, ¿no? Yo si queréis un día algún especial mío propio, pero hoy sí es cierto que todas las demos que hemos visto han sido elección del propio Carlos, y creo que ha quedado claro, Carlos, el por qué has elegido según qué demos. Sí, son las demos más icónicas. A mí no son las demos que más me gustan de la época de la Amiga 500, pero sí que considero que son las demos más famosas o por excelencia las más icónicas de lo que es toda la trayectoria de demos de Amiga 500 que hubieron. Bueno, he puesto, ¿cuántas hemos elegido, Juanje? Siete o seis o siete, ¿no? Ocho, de las cientos y cientos y cientos de demos que hay para Amiga, y de esas cientos os aseguro que hay 100 que son brutales, buenísimas. O sea, que hay muchísimas demos brutales. Si alguien tiene interés por ver demos de Amiga 500, que se vaya a la página por referencia de demos de la demoscena actual, que se llama Powet. No sé Sí, sí, yo la conozco muchísimo. Y de hecho, en algún programa ya la he recomendado yo a los muchachos, que me dijeron, oye, ¿de dónde saca estas cosas? Y lo remití ahí. Luis Pérez también en un directo lo remitió ahí. Lobo, al cual desde aquí mandamos un saludo. Espiral también la ha recomendado en el chat, y si quieres comentar algo de la web, adelante, claro. No, nada, simplemente que si alguien está interesado por ver más demos de Amiga 500, pues que se vaya a powet.net, ahí que se vaya a la sección de producciones, que elija demo y luego que marque en la columna de la derecha Amiga OCS, muy importante, porque como hemos comentado antes, no tiene nada que ver las demos de OCS con las demos SAGA. Que ponga, no sé, que lo ordene para que las que tengan más puntuación salgan por orden y que vaya viendo una detrás de otra, aunque sea en YouTube o que las baje en un emulador y que las vea, y que disfrute de esta gran época, que hace ya muchos años de esto, ¿no? Hablamos ya de cuánto tiempo hablamos, de hace 25 años. Ya te digo. Pero que, bueno, que sí, es que parece que fue ayer, Juanje, pero hace ya unos cuantos años. Es que yo no sé si a ti te pasa igual que a Van Mangrove, que a fecha de hoy de vez en cuando te sienta y dice tú, me voy a poner alguna de las de antes. Sí.
Esa típica tarde que dices, hostia, quiero pegarme mi horita y pico viendo demos de la época y aún flipamos. Claro, date cuenta una cosa muy importante. Nosotros tenemos un factor que la gente nueva no tiene, que es el factor nostalgia. Uh-huh. Cuando nosotros vemos una demo de esa época, que la vimos en la época, tenemos esa sobre felicidad o sobre gratificación a nuestra mente de que ya la vivimos con la nostalgia y la recordamos otra vez y nos gusta más. Pero de todas formas hay demos como las que hemos mostrado hoy que aunque tú nunca hayas visto, aunque no tuviste esa amiga en la época, aunque no hayas vivido en esa época la demoscene, tuvieras otra plataforma o una consola, lo que fuera, seguro que hay demos que a día de hoy aún te pueden impactar, siempre pensando estaban realizadas en aquella época, claro, no ahora. Bueno, pues como vamos a cerrar, porque entre que nos despedimos una cosa y otra, vamos a hacer con la tontería las 2 horas y media, lo primero es agradecerte tu presencia, no solo de cara a los suscriptores que han aprendido y mucho contigo, sino a mí mismo, que he sido el primero en que ha alucinado con todo lo que has contado e insisto, como tú bien decías al principio, nada, nos echamos el directito, lo planteamos si fuera una charla entre amigos, podíamos estar aquí ya no solo de sobremesa, sino de copas hasta de madrugada hablando de todo esto. Pero bueno, algún día prepararemos otra cosilla. Creo que la gente hoy ha descubierto una demo escena que va más allá de las clásicas Keyframe, de los clásicos, porque tampoco hemos hablado de ningún slideshow, los típicos slideshow que salen las tipas uh-huh. ahí con ligeritas de ropa, todo a lo cona, todo a lo barbarian, ¿verdad? Todo ahí un poquito, que eran muy típicas también, ¿no? Esa estética así un poquito esos dibujos de Jonathan Dragon, ¿verdad? Sí, esos dibujos de Boris Vallejo digitalizados o de Fran Frasetta o de Luis Rollo, sí. Eso era sencillamente maravilloso. Una maravilla. Juanje, muchísimas gracias por invitarme para un placer enorme, explicar un poco a la gente que sea neófita un poco en el campo esta de las demos. Y yo lo que siempre, toda mi vida en los años 80 y 90 siempre intenté divulgar de la forma mejor posible las demos para que llegara más gente. A mucha gente la enganché, digámoslo así, la verdad, y siempre me lo han tenido agradecido porque es un mundo, bueno, era un mundo impresionante, o sea, fantástico, era muy sano, aunque hubieran piques, te gratificaba muchísimo cuando presentabas tu producción, cuando la presentabas en una party, cuando aunque no ganaras la gente te aplaudía, cuando la veías en la pantalla gigante, cuando presentabas tu música, tus gráficos, cuando la gente te reconocía un poco, aunque fuera te nombraran en alguna revista lejana, pues hay un tío que hace este gráfico. Era un mundo muy interesante, muy gratificante y yo lo pasé muy bien. Yo soy muy contento de haber pertenecido a ese submundo, digámoslo así. Bueno, pues muchísimas gracias. Como siempre digo, si quieres decir algo antes de irnos off topic, el juego que has hecho con Tony, con Fernan, si quieres hablar de cualquier cosa, yo siempre le dejo a la persona que ha venido pues que cuente lo que quiere. Si no quiere contar nada, ya me ocupo yo de los muchachos, despido el chat y nos vamos. Pero bueno, siempre lo hago y contigo no iba a ser una excepción. Yo creo que ya he hablado más, que ahora me tendré que ir a la cocina a beber agua porque tengo la boca seca. A hidratarte. Entonces, no tengo nada más que decir, Juanje, como siempre ha sido un placer estar aquí. Tú ya sabes que siempre estás invitado, sí, tienes puertas abiertas en Amiga Web cuando tú quieras, esa es tu casa. Y igualmente estoy muy contento. Igualmente a todos los miembros, ya lo sabéis. Sí, estoy muy contento porque me gusta mucho que haya este buen rollo con dos canales que se compartamos conocimientos, nos llevemos tan bien los pocos que somos, ¿no? que nos somos amantes de las plataformas retro, tú estás más especializado en videojuegos y nosotros estamos un poco quizá más especializados en cosas un poquillo más técnicas, digámoslo así, pero me encanta que haya tan buen rollo, que nos llevemos tan bien y que seamos todos una piña y que no hayan ya separaciones ni fragmentaciones ni nada. Fíjate tú que después de mogollón de programas por vuestra parte y mogollón de programas por mi parte, incluso coincidimos muchas veces en horario, aunque nos intentamos compenetrar, pero cuando no se puede, no se puede y no pasa nada, ni nos peleamos, ni... No pasa nada. Así que realmente no pasa nada. Absolutamente. Eso es muy claro. No pasa absolutamente nada. Gente, un placer. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, ya sabéis dónde encontrarme, en Amiga Wave. Gracias, Juanje. Y espero que con este pequeño programilla, nada más que a uno de todos los asistentes o oyentes
les haya interesado un poquito más la Demóstenes y vaya a ver demos de Amiga, de la época, con eso ya nos podemos dar todos por satisfechos. Mira, no te quepa duda que cuando entren en Power empiecen a filtrar por año, por grupo, esto y lo otro, el próximo directo que haga mañana, pasado el día que sea, vamos a tener comentarios a buen seguro. Venga, pues a ver si es verdad. Bueno, pues no cuelgues si quieres, porque ahora quería aquí que pues igual pues echarle un ratito con nosotros en privado. Voy a hacer pública que le he hecho en el chat mi invitación al Mighty God y a Batman Group. Si un día quieren venir aquí al canal, están en su casa, chicos. Para mí sería un placer seguir hablando de esto, porque decía antes Flunky, oye, Juanje está en su salsa. Digo, no lo sabéis bien. Deciros que antes de irnos mutaré yo que yo también tengo que beber agua, aunque no os lo creéis. Aunque él tendrá que ver litros y litros, yo con un vasito dos me apaño. Pero que antes de irme, pues despediros a todos y deciros que cuando, en vez de poner la musiquita que pongo siempre, pues voy a poner la última demo, que si quieres decir algo de ella antes de irnos, si te queda energías, va a ser The Space Ball State of the Art. Señores, 14 años tenía Lone Star cuando hizo la State of the Art. Aquí se demuestra que, aunque seas un niño, porque con 14 años eres un preadolescente, no eres ni adolescente aún, ¿cómo con 14 añitos este señor hizo esta grandísima producción llamada State of the Art, que es todo un referente, no en la Demóstenes de Amiga, sino incluso salió en la MTV, yo me acuerdo, sí, señor, de ver la MTV, sí, señor, la State, sí, señor, of the Art? O sea, es que se hizo famoso en el mundo entero. ¿Cómo es posible que un ordenador que en teoría estaba pensado para trabajar hiciera este videoclip y que se estuviera reproduciendo en tiempo real en el Amiga cuando lo estás visualizando? No es una animación que esté precalculada anteriormente, está calculando los vectores en tiempo real, estás viendo todos los efectos en tiempo real, los plasmas, la música. Increíble, State of the Art es la demo que perfecto me parece para cerrar todo este conglomerado de que hemos hablado hoy. Bueno, pues recomendaciones de Juan de 3050, un buen amigo también de ambos canales. Una recomendación de Demactual, echarle un ojo al iFor de ASD. Pues ahí queda la recomendación del amigo Juan de. Saludos a Equinoxe, Juan de Juan Antonio Milar, Sergio Q, Almighty God, Jesús M, Equinoxe, Alberto Graña, Miguel Tejada, Skyner, Batman Group, a todos los miembros, por supuesto también del canal Amiga Way, que hoy han estado aquí representados no solo por Carlos, sino también por Kikens en el chat, Eduardo Manteca, el amigo Arnau, el amigo Retroabuelo, el amigo Víctor Prieto, Flunky, Skyner, Javier Rivas, Guindaque, Tranqui Tronquista, Respergu, Santiago Telemas, David Parra, Haplo Retro, Roboter, quien más que no se me olvide, Javi de Comodoro Spain también ha estado por aquí, Tatami Mizke, que se ha incorporado como nueva al canal, bienvenido, un placer, Carlos Pérez Grimm, Mamedro de Videojuegos, también Sergio Q, Canu también, Javier Rivas, creo que ya lo he dicho, Miguel Tejada, Juan Antonio Milán, que creo que también se fue, Goto Estudio, Fran Eltimálaga, que siempre me equivoco, el amigo Speedy, enorme ahí también, aportando un mogollón de datos en el chat, que el que no lo vea en directo, él se lo pierde, es la del partner, quien más para Frondizete, en fin, pues todos los que habéis estado. Soy también estuvo por ahí, Fernando Cabrera, no se me olvide Fernando Cabrera, por supuesto, enorme, como el amigo Espiral y como otros tantos, Skyne, todos los que había estado, pues oye, pues si se me olvida alguien que me disculpe, muchísimas gracias y os dejo, chicos, vamos a mutar el sonido nosotros, a hidratarnos un poquito, os dejo con la intro de este, con la demo de este Toda. Carlos, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.